un gran honor tener con nosotros a Martín una vez más y esperemos que no sea la última. Eh, todo tuyo, Martín. La voz te espera. Mucha, y nosotros la escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por, por las bellas palabras. ¿verdad? Y, y, y como dije, la sonrisa de todos ustedes, um, eso me llena de mucho, mucho calor, mucho amor. Eh, gracias a todos ustedes. Y no, no sigo hablando de esto porque me van a salir lágrimas, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Pero, pero sí, el, el, la voz del silencio es tan importante, tan, tan importante. Hay tantas buenas y bonitas charlas y muy, y muy interesantes charlas sobre la voz del silencio en, en, silencio en YouTube, hay muchos libros y, y esto es una contribución más, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, el que está interesado por las diapositivas, uh, yo se las mando en PDF, el que me escriba y les puse mi, mi dirección. Uh, esto es para ustedes y, y no hay nada mío en esto. Uh, me gustaría uh, share a screen, um, Ramón, ¿sí? ¿Me haces así cuando... Sí, voy a hacer el share Puedes, screen. puedes, puedes. Ok. Porque aquí dice Disable, Host Disable Participant. Dice que estoy en Disable. me podrías... Um... Ramón, le tienes que dar... Um... Permiso. Permiso para poder compartir. Sí, eh, tenía permiso para un participante, pero ahora he dado a todos para poder compartir. Espero vale. que puedan. Sí, ahora sí. Oh, ok. Entonces ahora sí puedo. Okay, a ver, a ver, share screen. Sí, aquí la tengo. Gracias. Y lo que necesito es que me digas que, que, que sí la ven. La, la sí, vemos. Lo vemos, lo vemos. Muy bien. Bueno, comenzamos. Uh, muchas gracias por las bellas palabras, Ángeles. Te quiero mucho, eres mi hermana y a todos ustedes también. El, vamos a pasar 10 horas juntos estudiando la voz del silencio. Y en Arden pasamos más de veintitantas tantas horas estudiando la voz del silencio. Y yo tengo una vida y ustedes también estudiando la voz del silencio. Esto nunca termina, porque es imposible hasta que uno no se realice como adepto o llega a la, a, al nirvana, uno tiene siempre que tener este texto a la mano y no aprenderse la memoria, pero aprender las, las ideas que en él está. Y de esa manera voy a presentar la voz del silencio. De ahí que la llamo es una visión mística porque vamos a estudiar la parte mística de la voz del silencio. Y eso quiere decir que no la vamos a estudiar de una manera que va a ser inspiracional o espiritual, la vamos a ver místicamente, ya voy a hablar más de esto en unos minutos, pero va a ser un estudio integral en el sentido que no vamos a ver línea por línea, aunque a veces vamos a usar línea por línea, pero más que todo idea por idea y las vamos a integrar. ¿Me entienden? Dentro de la voz del silencio hay varias ideas y a ellas las voy a, a, a recalcar y, y, y las tengo en diapositivas. Las vamos a estudiar como ideas y las vamos a reconstruir como un todo que se llama... La voz del silencio o el sendero. Ese sendero lo vamos a estudiar en detalle. Es, es importante entonces que, que ver la posición de la voz del silencio en la vida de, de Blavatsky en los últimos años. ahí me encanta esta diapositiva y siempre la presento cuando hablo de alguna o de estos uh, escritos. Fíjense, estos son los últimos tres, cuatro años del 88 al 91 cuando ella murió que todos sabemos el 8 de mayo muere en londres y ven que la voz del silencio fue una continuación de, de la publicación de la doctrina secreta y de la de las reuniones que ella estuvo en las logias blavatsky que ya hay varias traducciones en español eso es muy importante verdad para el que no lea el original en inglés y fíjense entonces que la voz Uh, la publica en el 89. Después tenemos la clave y las instrucciones esotéricas. Después, la, las instrucciones a la, del grupo interno y, y se nos muere. Después de su muerte, uh, publicaron el glosario. Entonces, la voz del silencio, vean, y la importancia de esta diapositiva es que vean que es una continuación de la doctrina secreta. Recuerden que las reuniones de la logia de Olavaski eran para discutir preguntas y respuestas sobre, los reuniones, las reuniones eran los jueves, sobre la doctrina secreta, sus estudiantes más uh, apegados a ella. Y, y en el 89 ofreció al mundo la voz del silencio. Eso hay que mantenerlo presente uh, porque lo vamos a ver, la voz, como la continuación de la de la doctrina secreta. Fíjense la dedicación de, de, la, de las obras de, de HPB. ISIS las dedica a la Sociedad Teosófica, fundada en el 75 en Nueva York, para estudiar las materias de, que tratan en la Sociedad Teosófica. La doctrina nostal, se las dedica a todos los verdaderos teósofos, de todo país, de toda raza, pues, pues ellos la han pedido y para ellas. Ellos han descrito, ha sido escrita. La voz del silencio está dedicada a los pocos. Y eso es muy importante. Esa es la parte mística que vamos a ver. La clave de la teosofía, fíjense ahora cómo cambia el tema, dedicada por H.P.B. a todos sus discípulos para que aprendan y puedan enseñar a su vez. Así que el que estudia la clave, por favor, recuerden lo que dijo Blavatsky que eso es para aprender teosofía, la teosofía básica, porque ella dice que en la clave quitó toda la parte esotérica, toda la parte mística. Este es el vocabulario teosófico que todo debemos tener. El vocabulario teosófico es tan importante los primeros años de la vida teosófica prácticamente los pasa uno estudiando la, el vocabulario y las ideas teosóficas para después poderlas integrar. Entonces, la voz del silencio está dedicada a los pocos. Aquí lo tengo bastante grande, ¿verdad? Y en el prefacio nos dice: por lo tanto, se ha considerado más oportuno hacer una juiciosa selección tan solo de aquellos tratados que son más provechosos a los pocos y ahora expandió místicos verdaderos de la sociedad teosófica y que con seguridad responderán a sus necesidades. Fíjense lo que nos dice después, eh, esto está en, en, en las instrucciones esotéricas, o, o yo, las, yo las tomé del de, de Blavatsky Collected Writings, el volumen 12, donde dicen, lean la voz, eso se lo dijo a sus estudiantes, a sus discípulos yo digo fue escrito para ustedes y dedicado para ustedes por órdenes especiales de los maestros ahí encontrarán sus preguntas anticipadas y contestadas miren qué belleza sus preguntas anticipadas y contestadas esto es lo que blavatsky tiene en mente cuando dice dedicado a los pocos místicos a sus pocos estudiantes verdaderos que, que estaban, como les dije, muy apegados a ella y, y a ella les dio las instrucciones esotéricas y después el grupo interno. Y, y con ellos tuvieron las, uh, las reuniones de la logia Blavatsky. Lo que más me llama la atención, como dicen los maestros, ahí encontrarán sus preguntas anticipadas y contestadas. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a tratar de ver eso. Recuerden que la voz del silencio, aunque aquí lo tengo en inglés, ¿verdad? Dice que, es el, que este libro se llama La voz del silencio y otros fragmentos escogidos. Son dos más que tenemos los dos senderos y las siete paramitas, ¿se recuerdan? Pero dicen que está extraído del libro de los preceptos de oro para el uso diario de los discípulos. El uso diario. Así que, por favor, hay que mantener la voz del, sil del silencio. ¿Dónde? En la mesita de noche. ¿Verdad? Ese es el libro en el cual nos va a abrir las puertas hacia la luz. ¿Qué significa místico para Blavatsky? ¿Qué, ¿Por qué Blavatsky eh, usó la palabra para los pocos místicos en el prefacio? Y dice lo siguiente: y está relacionado, no voy a leer todo esto, pero está relacionado. Con el tercer objeto de la sociedad teosófica, ¿verdad? Que nos habla de investigar las leyes que son inexplicables de la naturaleza. Por eso me encanta la, la, la idea de, de estudiar ciencia y teosofía. A comenzar con las leyes ocultas que nos da la y terminar con las leyes físicas que nos da la ciencia y ver, y ver la analogía como es arriba abajo, ¿verdad? La, la analogía hermética y de los poderes latentes en el ser humano. Entonces dice: fíjense bien, de cada, fíjense, la sociedad tomada como un todo no se ocupa de esta rama de investigación, que es el estudio de las propiedades ocultas de la materia, de los poderes latentes en el hombre. La gran mayoría de las personas no nos ocupamos eh, del tercer objeto. Y cuando nos ocup ocupamos del tercer objeto, del tercer objeto públicamente. Muchos nos, vive, no, nos, inclusive nos atacan que estamos en el mundo psíquico, pero ya vamos a ver la diferencia. Y entonces dice que de cada 10.000 personas hay un, una poca minoría que tiene el tiempo, el gusto o habilidad. Aquí va a la idea de los pocos: poca minoría que tiene el tiempo, el gusto o habilidad de tomar es esto. Estudios dedicados y desconcertantes. A esas personas se dedican a ello. Y esas personas que se dedican a ello son místicos de nacimiento y, por supuesto, teósofos. Esa es el, la tonalidad que le voy a dar al estudio de la voz del silencio. Es la parte mística relacionado con el tercer objeto de la sociedad teosófica. Un teósofo es una persona que busca las sabiduría divina, ¿verdad? La teosofía, etcétera, etcétera. Pero al final nos dice que pensamos que es algo bueno proclamar esta línea de investigación y autodescubrimiento como tercer objeto. Es importante descatar que para ellos, digo, para aquellos interesados. Y para todos los que indagan este tema, que tengan disponibles libros filosóficos y místicos, tanto contemporáneos como de tiempos antepasados. Fíjense la importancia de el, la idea para Blavatsky de lo que es un místico. Ustedes se ven en esta cita. Por favor, búsquenla, la van a tener en las diapositivas y, y, y están grabando la conferencia. Se ven parte de ella, son ustedes parte de ese mundo místico que va a autoinvestigarse, auto al auto autodescubrimiento de la naturaleza. Somos parte de ellas. Y la importancia de esto y, y lo que más me interesa. De, el punto más importante de la voz y del misticismo es que de estos pocos místicos, más pocos, muy poquitos, de estos van a ser los llamados para entrar en el sendero secreto. Y ahí está la parte mística de la voz del silencio, la parte esotérica. Ponderen un poco en esto y vean esto de esta manera. Cuando nos dicen, cuando nos dice Blavatsky que el sendero secreto es para los elegidos, para los electos, para los pocos, esto es lo que tienen en mente. Nosotros como miembros de la Sociedad Teosófica tenemos ahora un vislumbre de lo que significa entrar en el sendero secreto. Hasta ahora era un sendero más al estudiar profundamente, místicamente, integralmente, la voz del silencio, pasa de inspirarnos a ser una persona moral y ética, con responsabilidad para la familia, para la sociedad, para nosotros mismos, a pasar a la investigación del tercer objeto de la sociedad teosófica, que es las leyes de la naturaleza y los poderes latentes en nosotros. Yo espero que tengan preguntas sobre esto. Eh, esta es la, la, la introducción que, que si me entienden esta parte van a entender cómo yo hablo de la voz del silencio. El estudiante de Teosofía, al cual por el estudio y reflexión llena su alma de comprensión, entendimiento se relaciona con el mundo social, el cosmos, el mundo interior, se ayuda al semejante, es es una persona bella, sana, que todo el mundo está atraída hacia ella. El espiritual, verdad, también llena su alma de esta espiritualidad. Toma inspiración de esos libros bellos, sagrados y dedica más tiempo al servicio que al estudio y la reflexión, que muchos estudiantes de teosofía uh, usan su tiempo para, para el estudio y reflexión. Yo no estoy hablando de que uno es mejor que otro, sino de ciertos tipos de personalidad humana. Una persona que en este momento se dedica al estudio verdad y reflexión de la sabiduría divina, mañana, mañana mismo. Quizás se nos ilumina. Esto no tiene nada que ver con, con, con el, el, la jerarquía de, de la sabiduría, sino más bien de la personalidad humana. Sin embargo, el místico, como nos dice Blavatsky, es la personificación. Personificación. No sé si esa es una buena palabra. Suena feísimo, pero bueno, me perdonan eso. Y me perdonan la gramática. Del, del tercer objeto de la sociedad teosófica. Interesante notar que a este tipo de personal místico es a quien HPV le dedica la voz del silencio. Son místicos, han pensado en eso, han tratado de ver cómo descubrir en ustedes y en el cosmos a través de esa analogía, como Platón no, nos describe los libros herméticos y Blavatsky, los maestros y otros, nos habla de. De, de esa relación del ser humano y el cosmos, eso lo vamos a ver con un detalle fabuloso, más y más a medida que, que, nos, que pasemos estas horas juntos. Van a ver cómo, entre más uno camina hacia el sendero interno, más se expande en el cosmos, porque somos hechos del cosmos somos parte de ese cosmos. Entonces ese místico nosotros, si, si ven que ustedes son místicos, vivimos en varias dimensiones al mismo tiempo, donde uno estudia, investiga, adquiere experiencias, conocimientos, sabiduría. Esos son los tres vestíbulos. Pero en un momento dado nos abrimos a algo más, a ese misterio, y queremos ser uno con ellos, uno con ese misterio. Ahí abrimos nuestro corazón a lo que Blavatsky llama la doctrina del corazón. Y ahí tenemos una posibilidad de entrar en el, en el sendero secreto, ser iniciado, llegar al adeptado. Es, eso, eso hay que viver, vivirlo, hay que estudiar la teosofía también desde este punto de vista, y esto se hace leyendo las cartas de los maestros, ¿verdad? Y, y observar lo que es la vida mística de un adepto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros ejemplos históricos de esta vida mística. Ay, me, me encanta Paracelso, Giordano Bruno, ¿verdad? Ah, Platón, Pitágoras, gente misteriosa y extraordinaria. Piensen en todo esto, ¿verdad? Ah, abran, abran su vida también a este mundo místico y van a ver que es muy bello. En la Doctrina Secreta, una de las citas que, que más atrae sobre esta vida mística está en, en, la, en el volumen 1, en Kier, que es la que yo tengo, ¿verdad? Página 197 y al final 198, donde HPB dice lo siguiente, únicamente los llamados adeptos que saben di cómo dirigir su visión mental. Y cómo transferir su conciencia, tanto física como psíquica, a otros planos de existencia. Taca, taca, taca. Y entonces nos dice el maestro que se lo dijo a Blavatsky, pero ella lo compartió en esa carta hacia ella, que no está en las cartas de los maestros, una carta dirigida hacia ella, a ella, digo, y dice los maestros las primeras dos líneas llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poderes y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente eso es la voz del silencio adquirir ese conocimiento adquirir esos idis superiores ya vamos a ver la diferencia detalladamente como 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 Agua que vamos a tomar, esto, esto es muy importante, lo ven. Ad lleven la vida, llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poderes y sabiduría vendrá con nosotros naturalmente. ¿Cuál es esa sabiduría? Definitivamente es lo que llamamos la Paramita Prajna, Prajna Paramita. En esa Paramita vamos a llegar y en ese momento vamos a, a tener una iluminación, una iluminación total que significa unión con el Logos. El tercer Logos ya lo vamos a ver uh, en estas 10 horas, en este, en este seminario. Y entonces ocurre todo lo que nos dice el, el maestro en este párrafo que no lo vamos a estudiar en estos momentos. Recuerden que este es un estudio de por vida. Pero fíjense lo que nos dice Blavatsky. Estos adeptos, estos místicos, saben cómo dirigir su visión mental. Esto es un CD y cómo transferir su conciencia. Esto es un CD superior. Tanto física como psíquica. Aquí vienen los CDs humanos, los CDs psíquicos, etc. Ya lo vamos a estudiar con detalle. A otros planos, a otras dimensiones. Recuerden que planos de existencia son estados de conciencia donde podemos ser activos, estudiar, investigar y obrar. Nos dice Blavatsky en el librito Ocultismo Práctico. Qué fácil convertirse en un teósofo, recuerden, cualquier persona de facultades intelectuales medias. No dice grandes, dice medias, bueno, ese soy yo. Facultades intelectuales medias. Lo bueno que dijo no mediocre, pero dijo medio, ahí estamos todos nosotros. Algunos de ustedes tienen más facultades intelectuales que yo, pero ahí vamos todos, con inclinaciones a lo metafísico. Ahí estamos todos nosotros. Si no, no estudiáramos teosofía. De vida pura y egoísta. Bueno, más o menos. Ahí comienza uno a, a batallar. La vida pura, el egoísmo. Encuentra mayor gozo en prestar ayuda a su prójimo que en recibirla. Eh, tiene bastante razón, pero todavía uno es un ser humano. Dispuesto a sacrificar sus propios gustos por el bien de los demás. Más o menos. Depende. Que ame la verdad, bondad, la sabiduría, eso es lo que dijo Platón. Por supuesto, ahí estoy yo, ¿verdad? Amo la verdad, la bondad, la sabiduría, ¿verdad? Y no por el beneficio que pueda conferir. Bueno, somos humanos, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Ahí vamos todos. Esto es un ideal. Pero dice ella, esto es fácil convertirse en un teósofo. ¿no? Esto es más difícil que, que, bueno, estamos tratando toda nuestra vida de ser de eso. Más de todo esto es el, la vida mística. Requiere más trabajo. Sin embargo, sin embargo, ¿qué otras cualidades basadas en su experiencia, en su autoobservación, agregarían ustedes de su vida personal? Recuerden que todo lo que estudiamos en la Teosofía tenemos que llevarlo a nuestra vida diaria inclusive los estudios abstractos de la doctrina secreta y ya vamos a ver algunos de ellos y, y pensar que qué que, que crecimiento interno espiritual y místico eh, 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 estoy estoy uh, transformando a mi vida humana en una vida de la sabiduría divina en teósofo no sé si me puedo uh, explicar bien, pero esto lleva a una autoobservación y recuerden lo que dijo uh, Sócrates uh, en, la, en, en uno de los uh, días antes de, de morirse en su juicio, que una vida que uno no pueda auto analizarse, auto explorarse, auto... A vivirla filosóficamente. No merece la pena vivirla. Ese es, esa es nuestra tragedia. Tenemos constantemente que observarnos, analizarnos y tomar precauciones para que lo personal no sea un, una barrera a lo espiritual. Sin embargo, nos dice en esta ciencia oculta para el místico, es, es algo un poco diferente, ¿verdad? Tenemos que, que tener un, des, un discernimiento de lo que es bueno de hacer, de un discernimiento correcto entre el bien y el mal, un sendero que además conduce al hombre a obtener el poder de hacer cuanto desea. Aquí están los Cidis inferiores y superiores, que desean adquirir conocimiento que conduce a esos poderes ocultos, pero renunciar a las vanidades de la vida y del mundo. Y nos dice Blavatsky, aquí sigue la enumeración de los sidis que no los da. La meditación, abstenencia en todo, cumplimiento de los deberes morales, muy importante, pensamientos nobles, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden lo que dijo el maestro: llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento. Miren, la vida de un teósofo no es fácil y no solamente es de estudio. Sabemos que es de vivencia, es de de dar al prójimo, de servicio, ¿verdad? Pero también nutran su mundo místico y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Comenzar a estudiar hoy. Y recuerden bien este tercer objeto. Está muy ligado a la voz del silencio. Investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. La primera herramienta que nos da Blavatsky en la voz del silencio, para esto es darana, concentración. Es lo más importante que nosotros podemos practicar. Que no terminen ustedes, ninguno de nosotros, nuestra vida en este momento que descubrimos la teosofía o por primera vez o por tercera, quinta vez en nuestras vidas, ¿verdad? Que no sabemos cómo usar la herramienta de la concentración. ¿Qué es la concentración? Por eso es la segunda instrucción de la voz del silencio. Para poder ser místico, para poder trabajar en esta investigación de lo que es la naturaleza y el ser humano que somos uno. ¿Verdad? Sabemos que los siete sonidos de la naturaleza y las siete fuerzas de la naturaleza, los siete planos de la naturaleza, están correlacionados con los siete principios del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Para investigar necesitamos saber lo que es tarana o concentración. Entonces, pero nos dice Blavatsky, esto lo vamos a ver después con un poco más de detalle. Para entrar en estas investigaciones místicas en el sendero, ¿verdad? Debes saber cómo destruir tu cuerpo cámico, lunar, ¿verdad? De deseos. Recuerden que el cuerpo de deseo no es el maestro de nosotros. Hasta que entremos en, en, en el vestíbulo de la sabiduría, el cuerpo cámico, el camarrupa es nuestro. Maestro, lo que deseamos somos nosotros y, y deseamos lo que ya hemos deseado. Así que debemos hacer un trabajo de autointrospección ¿Cuándo fue la primera vez que deseamos lo que deseamos, porque ese deseo está tan inscrito en nuestra alma, en nuestro corazón, que creemos que nosotros estamos deseando. En realidad ya ese deseo está bien inscrito en la mente inferior. Y ese, esa, ese deseo ya es el tono de nuestra vida, son nuestros escándalos, o como lo llamo yo, los escándalos que nosotros tenemos en nuestra vida privada y social y, 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 y mística, son unos escándalos terribles. Eso es la primera, el, el, la primera instrucción: destruir, saber cómo cómo ver ese principio de deseo que ya está tan incrustado en nosotros, que ya nos tiene tan enmarcado nuestras referencias, que cuando deseamos algo creemos que estamos haciendo esto por primera vez. No, recuerden, parte de estos estudios es ver por primera vez cuándo deseamos eso. ¿Fue en esta vida? ¿Fue en vida. En vidas pasadas, que ya lo traemos en, en nuestros escandas. Hay que estudiar todo eso. Los Yoga Sutras de Patanjali, del libro de Taimni, ayuda muchísimo, pero el trabajo es de nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que deseamos eso? Recuerden que los deseos son como los vamos a ver nuestros maestros hasta que encontremos el maestro espiritual, que ya vamos a ver qué es. Esto es muy importante. Tercero, expurgar tu cuerpo mental, el manasa rupa, ¿verdad? Que se refiere ahora a la mente inferior, esa mente inferior que actúa, que, que actúa con el principio cámico y entonces nos rige todo lo que hacemos en la vida. Y aquí dice: tiene que ser paralizada en la voz del silencio. A mí las palabras que usa Blavatsky en, 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 la, en la voz del silencio y, 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 y palabras que usan en libros uh, tradicionales de filosofía antigua son muy fuertes. Destruye, mata, paraliza. Eh, esto hay que, que, que transformarlo en algo que nosotros podamos trabajarlo. Nosotros no podemos paralizar la mente inferior. Pero tenemos que trabajar con ella. Vamos a ver más en detalle lo que eso significa. Y por supuesto, purificar tu corazón. Si podemos, si podemos entender que eso es parte del estudio de la voz del silencio, cómo purificar nuestro corazón, estamos en, caminando hacia el sendero. La tercera parte purificar con, con tu corazón la vamos a ver en mucho más detalle después como todo esto está explicado como más detalle, ¿por qué? Porque todo lo que es relacionado a los poderes o a los Siddhis inferiores tenemos que dirigirlos al corazón. Eso es parte de la voz del silencio. Ya lo vamos a ver en ese sendero uh, místico que son de los poderes internos del kundalini de los chakras nos dice llévanos todos al corazón a tu centro del corazón y por eso tenemos que purificar al corazón ahí vamos a verlo con más detalle recuerden vamos estamos estudiando la voz desde una manera mística e integral entonces el segundo punto que quiero hacer después del primero que fue el, el, el la, el ser místico, lo que significa ser místico, ¿verdad? La, naturaleza, la naturaleza mística del ser humano, es que la voz del silencio es la finalidad de la doctrina secreta. La doctrina nos dice, nos, nos presenta de dónde vinimos, de lo que somos y lo que vamos a hacer, nuestra constitución septenaria verdad nuestra humanidad las razas raíces los planetas cadenas planetarias nuestro futuro pero ahora que somos seres humanos en la voz de en silencio vamos a ver lo que es la vida ética vamos a ver el sendero místico que está en, en los explicados discúlpeme, en los dos senderos y en el especialmente en el sendero secreto la voz del silencio es la continuación y se debe ver de esa manera de la doctrina secreta. Si no, si no ponemos o colocamos la, doctrina, la voz del silencio como, para, como esa, uh, y, y yo no sé, discúlpeme la palabra arquitectónica de, de, de la, esa piedra que forman las tres partes de, de una puerta, ¿verdad? Las dos columnas y la piedra de arriba. Si no está solidificada el cosmogénesis y el antropogénesis for, por la ética mística de las voces del silencio, todo se nos derrumbe. No sabemos por qué estudiamos la doctrina, no sabemos por qué estamos eh, estudiando la voz del silencio. Sin embargo, hay mucho que aprender en la doctrina y hay mucha inspiración en las voces del silencio. Entonces, Recuerden, la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta, que está en el proemio del volumen 1, es nuestra guía cuando estemos perdidos en nuestros estudios. Recuerden bien, que es la identidad de todas las almas con el alma suprema universal. Esta alma suprema universal es el tercer logos, porque el tercer logo es el alma universal. O parte de la explicación del tercer logos es el alma universal. Esto está en el premio, ya lo vamos a ver con un poco más de detalles. El alma, ¿verdad?, es nuestro buddhi. Entonces, siendo esta última, el alma suprema universal, que es el tercer logos, Anima Mundi o Alaya, como le gusta a Blavatsky describirla en la voz del silencio, yo voy a usar bastante el Alaya. O alma universal, que es esta última, un aspecto de la raíz desconocida, que es el primer logo, que, que es la parte desconocida de Parabrahman y Mula Prakriti. Y entonces tenemos una peregrinación obligatoria, y aunque algunos rechacen que estamos en una peregrinación, algunos ya no aguantan esta vida y, y, y recurren al suicidio. Esta peregrinación continúa, es obligatoria, por todas las almas, todos, nuestros, todos los buddhis, destellos suyos, destellos de quién? Del alma universal, de esta que, que es un aspecto de la raíz de todo, de, 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 de la causa de todo, a través de estos ciclos kármicos, cíclicos, ¿verdad?, de, de, etcétera, etcétera. En otras palabras, ningún budi un alma divina, puede tener una existencia consciente, como la de ustedes y la mía, antes que la chispa emanada de la esencia del sexto uh, principio universal, el alma suprema, o, o over-soul en inglés, ¿verdad? Que nuestra alma, que es, que es una chispa de este alaya, ha pasado por todas las formas, ha adquirido individualidad, ¿verdad? Por esfuerzos autoinducidos y autoideados. Fíjense estas dos palabras. Son palabras muy importantes que no aparecen en, en la traducción de español. Estas dos autoinducidos, autoideados, es la conclusión del, de, de, de nuestro camino. Es muy importante leer, leerlo en inglés o tomar estas dos palabras de esta traducción y escribirlas en su doctrina, porque este esfuerzo es auto-self, es uno mismo, inducidos, ideados, trabajados uno mismo, ¿verdad? En, no, en nosotros mismos, regulados por nuestro karma, ascendiendo por todos los grados de inteligencia desde el manas inferior al superior, desde el mineral hasta el arcángel más alto, más santo, Recuerden bien eso, autoinducidos, autoideados. Busquen, si no les gustan estas palabras, búsquenlas en inglés, self induced y, 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 y trabajenlas con, con el diccionario. Nos dice la voz del silencio, entonces, que en el, y, 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 y mi nomenclatura es, es muy sencilla. Uh, F1 es el fragmento primero, número 69. Yo uso una versión donde tengo uh, los números, eh, porque está basada en una versión de Adiar, donde todos los, todos los párrafos, que yo los llamo sutras, ¿verdad? Para meditar, ponderar, estudiar, contemplar se encuentran enumerados. Esa edición está en inglés, digo, está en español en el internet. Si no la tienen, búsquenla, ayuda mucho. Y si no, hagan como yo hago, yo pongo mis numeritos ahí al lado, eh, en, la, en la versión que yo tengo, pero en la inglés que yo tengo, las tengo ya con los numeritos. No sé si pueden ver mis numeritos, pero ahí vamos. Entonces, esto ayuda para no tener que ir diciendo en qué, en qué página, etcétera, etcétera. Entonces tenemos fragmento primero número 69. Recuerden que hay más o menos 100, digo, 100 párrafos en cada fragmento, así que en la, en la voz del silencio van a encontrar unos 313 fragmentos. Entonces bien, en el 69 nos dice que es uno de los más importantes de, de, de la voz, dice, solo existe un camino que conduce al sendero. Estamos en el camino hacia el sendero. Si alguien les dice que está en el sendero, no todavía, porque hay una lista incalculable, imposible de superar para el ser humano en estos momentos, de entrar en ese sendero. Y en eso estamos trabajando. Ya las vamos a ver y ustedes saben. Solo al término de ella puede oírse la voz del silencio. Fíjense bien, existe un camino que conduce al sendero. Al término de ella puede oírse la voz del silencio. A eso vamos. Esa es la, la dirección de, esta, um, de este seminario. Entender este camino, entender a lo que vamos a entrar al sendero, tener el germen de nuestra vida, de nuestro deseo ya anclado en el sendero, que sea como atracción magnética. A eso vamos y podamos atraer al mundo del adeptado, de los adeptados, al mundo de los maestros, ¿verdad? Que ahí queremos ir. Al término de ella vamos a oír la voz del silencio. Esta escalera, es, es este, cami este sendero por la cual asciende el candidato, está formado por peldaños de sufrimiento. Y dolor. Si les dicen a ustedes que el sendero es bello, que el sendero es de alegría, que el sendero es fácil, que todo el mundo les va a sonreír, lean la vida de Sócrates, la vida de Jesús, la vida de Buda, la vida de Blavatsky, etcétera, etcétera, y vean que fue tan lindo lo que pasaron, que a todos los mataron. Eso es. Y, y la inspiración está bien descrita, digo, este sendero está bien descrito y lo vamos a ver en algún detalle más adelante en, en la alegoría de la caverna de Platón. En el libro séptimo son, son unas cinco o seis hojas, siete hojas en la República. Por favor, estudienla, medítenla, véanse en, en dónde están en el camino hacia afuera de la caverna, en el sendero, ahí tienen las dos posibilidades, ¿verdad?, de, de escoger, y etcétera, etcétera. Esto pueden ser acallados por la voz de la virtud y ahí vienen las paramitas. Las virtudes es muy importante. Entonces tenemos, en el fragmento primero de la voz, nos va, vamos a ver ese camino. En ese camino... La doctrina secreta nos muestra cómo comenzamos ese camino, esa peregrinación, mucho antes, inclusive, de ser humano, de llegar a ser humano. Es el, el movimiento de la mónada como Atma Budi, ¿verdad? Está en la estancia 3. En la estancia 1 y 2, cosmogénesis, tenemos la mónada en reposo, en pralaya. Cuando ya la mona la mona emerge de su estado de, de reposo, de absorción en el uno, en ese principio, como nos dice la, el proemio, entonces comienza nuestra peregrinación, estamos ustedes y nosotros, salimos ya, nos desportamos, tomamos una taza de café o los que quieren una taza de chocolate, chévere, y ahí salimos contentos, alegres, a, a explorar el mundo cada uno a su región, a su uh, reino, mejor dicho, ¿verdad? Que nos toca. Y ca cada mónada va a, a su nuevo uh, reino, a su nuevo esquema planetario, etc. Y, y como ser humano adquirimos manas, el principio mental, y comenzamos entonces en antropogénesis. Fíjense, ese es el camino. Cuando ya estamos en, el, en la voz del silencio el camino se torna moral, responsabilidad para nosotros, para nuestra sociedad y para la, para la naturaleza en que vivimos, nuestro planeta, en otras palabras, ¿verdad? Interno, externo y planetario. Esto es muy importante. Cuando despertamos en este camino de decir, pero yo no puedo estar satisfecho si mi familia no está satisfecha, si mi ciudad no está satisfecha, si mi país no está, no está alegre, si el mundo no está sano y alegre, si yo llego a despertar espiritualmente y adquirir esa, esa, esa interiorización, esa, esa visión interna del sendero no vamos a progresar. Llega un momento en que sí pues, abrimos los ojos a, a que el mundo es ya más que lo mío, que es para mí, que qué interés tengo yo en él, qué me puede dar a mí, qué satisfacción tengo. Ese es el camino y el despertar al sendero. Entonces estamos en el sendero. Ahí vamos a ver en la voz del silencio los varios caminos al sendero y eso ya está fundido. Fíjense, no, hay un, no es una puerta que vamos a eso, eso es una metáfora, ¿verdad? Hay una puerta que uno entra del camino al sendero, eso está fundido. Y entonces vamos del camino al sendero. Y esos son los varios senderos a la iluminación. Yo voy a tocar cinco, creo, cinco de ellos, y esa es la parte integral. Dividí el fragmento primero en cinco senderos, disculpen. En, ese, en esa voz, fragmento primero, yo he contado unos 10, 12, 14 senderos descritos o caminos, senderos descritos, pero les, les voy a hablar de cinco porque son los más importantes allá, a la que ella, Blavatsky, descri, los describió con más detalle en la voz. Y después tenemos, entonces, caminando en ese sendero, tenemos la escalera, ¿verdad? Scale. Uh, en, en inglés, con siete paramitas, y al final puede uno escoger. Fíjense qué interesante. El fragmento 2 nos habla de, de los senderos, de los dos senderos. El fragmento 3 nos habla de ese sendero que nos va a llevar a escoger. ¿Por qué ese cambio? Ya lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Eso es muy importante. Porque esa es la... la, la el error que uno comete y muchos cometemos cuando estudiamos la, la voz del silencio, no verlo. De ahí que Blavatsky se vio obligada a dar el fragmento 2 antes del fragmento 3. Porque en el fragmento 3 está al mero final el escoger. Uno no escoge antes de entender el fragmento 3. Sin embargo, fragment, los dos fragmentos que nos lleva al fragmento 3 eh, 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 viene antes de eso. Es algo muy interesante. Sin embargo, ven que puse dos líneas. El sendero abierto a todos, open en inglés, open path, el sendero abierto a todos. Ahí vamos todos, todos nosotros en esta vida. Si somos seres humanos, estamos en un camino hacia el sendero abierto. A todos que conduce a la liberación, todos. Cuando, cuando en ese camino descubrimos que, 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 que debemos amar la humanidad a nosotros y, y a la naturaleza, podemos tomar la deliberación. Camino abierto a todos y ahí vamos todos y queremos que todos se liberen. No es cierto, la liberación de todos. Ahí. Eso es lo que los bodhisattvas, los santos, los adeptos quieren, que todo se libera. Pero hay otro sendero muy interesante, que Blavatsky abrió una ventanita hacia ella. Es el sendero secreto para los pocos. La palabra es elect en inglés, elegidos, seleccionados, ¿verdad? que van a ser iniciados en el adeptado, en el, bodhi, en el camino del bodhisattva. Y al final, al final, por lo que vamos a estudiar como nos lo presentó Blavatsky, al final, en el número 300 y tanto de, de la voz, nos dice, escoge. Y uno oye la voz del silencio y puede escoger la liberación o la renunciación. Si se libera, los maestros y Blavatsky los llaman patriarcabudas, budas, les ponen como rinocerontes, los, los hablan de una manera muy fea. ¿Por qué? Porque nuestros maestros y, y, y la sociedad teosófica está hacia el místico, hacia el poco, hacia el, los, los pocos aquellos que en su corazón todavía tienen el, la compasión por todos los seres humanos que están en este camino, en este sendero, para que se liberen, se liberen del sufrimiento y lleguen a la luz. Entonces, que, es, estas instrucciones es para demostrarnos a nosotros cómo podemos entrar en este camino secreto, las condiciones para entrar en ese camino secreto. Y poder renunciar al final, al final. Y entonces hay la opción. Si uno, si uno inclusive en este sendero secreto está cansado de todo esto, porque es un sendero bastante, bastante, es como subir al Everest. Difícil. Entonces uno puede optar por la liberación. Um, esto es... Muy importante, mantengan este diagrama en, en su mente, nos vamos a referir a esto. Todos vamos por el camino abierto, pocos van a ser elegidos. Entonces, entrando en la voz del silencio, tenemos que, que, que como libro hay un prefacio. No sé si a, a algunos de ustedes la primera vez que te, tienen el libro en sus manos. Y dependiendo de, del grupo, pues esta, estas diapositivas pudieran cambiar, pero vamos a, a, a dar algunas ideas preliminares, pocas de ellas, ¿verdad? Porque hay suficiente, todas las ramas, grupos de estudios y teósofos estudian la voz y hay que leerlo constantemente. Entonces, como libro tenemos un prefacio muy importante, tenemos el, el fragmento 1 llamado la voz. Del silencio, el dos, los dos senderos y los 3, los siete portales como fragmento 3. Hay una gran cantidad de, de, glosa de, de notas de pie o glosario que es muy importante. Recuerden que los párrafos van enumerados de acuerdo a la versión de Adiar. Búsquenlas si, si quieren las diapositivas uh, para que sea más fácil uh, lo que vamos a. O, o como yo tengo presentadas las diapositivas. Entonces, en el prefacio encontramos lo siguiente, que Blavatsky uh, nos dice que este libro pertenece, o estos tres fragmentos, pertenecen al libro de, de los preceptos de oro, contiene unos 90 pequeños tratados distintos, de ellos, de estos, ella aprendió hace unos años 39 de memoria. Fíjense qué memoria fabulosa. Si yo me aprendo algo de memoria hoy, ya mañana la tengo que repasar, no me acuerdo, porque estoy, estoy tan acostumbrado a aprender de memoria para los exámenes y eso es de un día para otro, ¿verdad? Y ella los aprendió de memoria. ¿Qué, qué, qué razón por aprendérselo de memoria? Bueno, es un método que se usa en la antigüedad. Había que aprendérselo de memoria, ¿verdad? De oído a palabra. Y es, un, y es un método que todavía se usa en muchas religiones, ¿verdad? Que estudian la Biblia, el Corán, los sutras, el Bhagavad Gita. Se aprende de memoria, ¿verdad? Los Vedas, etc. Para tenerlos grabados en el corazón y referirlos a ellos. Ese -e -e es un método, ¿verdad? Y, -y, y es importante. Yo no les digo que hay que estudiarlos de memoria, sino como Annie Besant nos dijo en uno de sus libros, que, que hay que entender el principio que rige la idea que estamos estudiando. Una vez que ya contemplemos la idea o contemplamos la idea que estamos estudiando, podemos olvidarnos de las palabras. Sin embargo, mientras no contem podamos contemplar y ser uno con esas ideas, entonces hay que estudiarlas, ¿verdad? Entonces, al final nos dice, por otra, por por otra parte, tampoco podrían ser todos ellos traducidos y presentados a un mundo sobrado egoísta y apegado a los objetos de los sentidos para estar en disposición de recibir en su verdadero espíritu una ética tan sublime que nos va a llevar a descubrir un mundo místico y si tenemos ese buen karma porque nos lo hemos construido ser uno de los pocos electos para entrar en ese camino secreto a no ser que el hombre persevere formalmente en su empeño de buscar el alma boda, el, el conocimiento de sí mismo, la, la autoinvestigación, explorarse a uno mismo en esta constitución septenaria divina del ser humano, jamás prestará complaciente oído a reflexiones y enseñanzas de tal naturaleza. Este es el místico. Este es el estudiante que ella está buscando, buscando, a buscar el conocimiento de sí mismo, explorarse a uno mismo, entenderse a uno mismo. Entonces, la voz del silencio. Tenemos 100 fragmentos, 100 párrafos. Lo ven ahí del 1 al, al 100. La primera idea que voy a tratar es para oír la voz del silencio. Y están en el 1 al 16. En ese dibujito, más o menos que hice en la, en la parte derecha de la diapositiva, es lo que vamos a ver en el fragmento A uh, primero, varios caminos que nos, llevan, que nos llevan a la iluminación. Eso es cierto, nos va a llevar a la iluminación. Vamos a estudiar cinco de ellos en este seminario, quizás a punto dos o tres. Si sí, 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 la ocasión, les pido que descubran otros, porque quizás ustedes no están en, estos, en ninguno de estos cinco caminos, pero encuentran una línea, un párrafo en la voz eh, que dicen, eso soy yo, y ya saben su camino, ¿verdad? Eso es muy importante. De ahí que no crean que cuando alguien le dice, este es el camino, no, no, no es cierto. Cada uno tiene su camino. ¿Por qué? Tenemos nuestro karma individual, nuestra personalidad individual, tenemos nuestros talentos, nuestros temperamentos y con eso vamos a caminar. Tenemos un punto de partida. Cuando estamos reunidos de, de, de acuerdo con ciertas características y nos encontramos como hermanas, hermanos, decimos, somos hermanos y hermanas en el camino de la sociedad teosófica. Eso es muy bello, pero sin embargo somos muy diferentes. Entonces tenemos niveles de conciencia, al final vamos a oír la voz del silencio, una vez que tengamos esa iluminación interna, ahí viene la voz y nos dice renuncia, renuncia, porque recuerda la compasión, esa es la voz, nos va a recordar la compasión por los seres humanos. Recuerden, van a oír la voz de la compasión la voz de los gritos, de los llantos, de la sangre derramada por todos nosotros que estamos sufriendo. Pero si es muy difícil, podemos tener la liberación, obtener la liberación. No las ganamos, por decirlo así. Sin embargo, recuerden que lo que queremos, lo que Blavatsky nos está dando a los pocos místicos es que entiendan, que vean que hay un camino que esté secreto y no los muestra, ¿verdad? Entonces, del 1 al 16. Las primeras tres líneas son las primeras tres instrucciones que hay que tener bien presente en todas las demás. La primera tiene que ver con la, lo, aquellos que ignoran los peligros de los CDs inferiores, CDs psíquicos. Hay peligros con los siddhis psíquicos. ¿Por qué? Porque nos, no, estos siddhis psíquicos nos van a entretener en el camino de la instrucción. ¿Cómo se adquieren los siddhis psíquicos? Es muy fácil, con el número dos. Una vez, por eso viene antes el número uno. Los que, aquellos que ignoran los peligros de los siddhis inferiores, de aquí en adelante van a tener problemas. ¿Por qué? En el momento que encuentren cómo concentrarse en algo, los CDs inferiores aparecen. ¿Por qué? Porque la concentración nos lleva a la contemplación y los CDs superiores aparecen. Pero si quedamos atrapados con esas, uh, esa, esos sonidos de los CDs inferiores, de las voces, elementales de la naturaleza, de las atracciones, de los colores, de los sonidos, de, del poder uh, leer la mente de otro, de poder mover las cosas a distancia, poder hacer cosas fenomenales, ¿verdad? Estamos totalmente atrapados. ¿Eso es malo? No realmente si no la usan para la maldad. Si la usan para algo personal, es malo, ¿verdad? En el sentido del karma. Van a tener que pagar el karma. Estamos pagando el karma, miren, me están oyendo a mí. Eso es un karma terrible. Eh, que, que Me están oyendo a mí en vez de, de estar iluminados. ¿Verdad? Yo no estoy iluminado, yo lo que estoy tratando es de comprender lo que Blavatsky dijo por un camino místico. Recuerden, los peligros de los CIDIS inferiores son barreras, son, son obstáculos. Son, son maneras de, de detenernos por quererlos estudiar, quererlos saborear, quererlos compartir con nuestra personalidad. Sin embargo, en el momento que, que abrimos nuestra alma al mundo interno y la concentración es la manera más rápida de hacerla, estos sí desaparecen como flores en nuestra alma. Si ustedes no se dan cuenta, piensen, ¿cuántas veces no han, no han dicho algo que una persona ha pensado, sobre todo un familiar, un amigo, alguien en la logia, y la persona dice, ah, sí, eso ya yo lo había pensado, yo lo estaba pensando. Bueno, eso es un CD. La diferencia es que no lo hemos podido tener la maestría de hacerlo a voluntad. Lo tenemos ahí, pero no tenemos maestría. Entonces, lo que es la voz del silencio y el darana es tener maestría sobre los siddhis inferiores para que aparezcan los siddhis superiores. Es muy fácil. Ya vamos a ver más de ello. Pero esto hay que despertarlo. No tengan miedo. Y si tienen miedo a esto, es porque tienen que tener la fortaleza del corazón. Tienen que tener la ética fenomenal de tener el cuidado de los motivos para estar viéndolos, alegrándose, trabajando con ellos, etc. Recuerden que las instrucciones de los Yoga Sutras son muy importantes. Segunda instrucción. Aquel que pretenda la oír la, de la voz del sonido insonoro y nos dice Blavatsky que esta voz de la nada del sonido insonoro, es la voz del sonido espiritual la voz en el sonido espiritual. Esa es la voz que, que cuando nos iluminemos nos va a decir, Martín, recuerda la compasión, no te liberes por el amor de tu semejante, por tu Dharma. Por favor, ese sonido del grito, el, lo, lo, las lágrimas, el, el, la sangre, el, el, el grito de, de auxilio de la humanidad que no se nos olvide. Eso. Esa es la voz en el sonido espiritual. Si queremos comprender esa voz cuando se nos grita, ¿verdad?, en el momento de la iluminación, tenemos que entender la naturaleza del darana. Le vamos a dedicar bastante tiempo al darana, ¿verdad? Entonces, la tercera instrucción que es del número 3 al 5 es buscar el rey de los sentidos, la mente. Todo esto lo vamos a trabajar en nuestra mente, ¿verdad? Y hay que, es el grande destructor de lo real, hay que destruirlo. Como les dije, no me gustan estas palabras, me gustan más las palabras que los budistas usan, que ya las vamos a ver, u otras filosofías y prácticas uh, religiosas y filósofas, filosóficas y, y en este camino místico. Entonces, primer, primera instrucción, cuidado con los CDs inferiores. Segundo, estos aparecen cuando te vas a enterar de la naturaleza de, de, la, de, la comprens, de la concentración de arana y la vas a practicar. Tercero, cuando la practiques, te vas a dar cuenta que no la puedes tener una maestría sobre la compre, sobre la concentración holderana si no trabajas en tu mente inferior. ¿Lo ven? Uno, dos, tres. Eso, si eso está claro, podemos avanzar. Aquel que no lo tenga claro, por favor, tomen notas, pregunten, etc. Este es los tres ponchos, pum, 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 que hay que dar a nosotros para despertarnos al camino. ¿Oyeron? Pum, pum, pum. Estos son los primeros tres, las primeras tres instrucciones. Hay que tenerlas bien claras y el porqué de ellas. La palabra Sidi. El, en la voz del silencio, las la enseñanzas de los poderes de la naturaleza en el ser humano de los Sidis inferiores y superiores ocupa más del 20-30% de la voz del silencio. Mucho más de ello. Casi toda la voz del silencio es por los sidis. Ya lo vamos a ver. Ella no usa la palabra sidi, pero usa la palabra deva. El oído de los devas, la vista de los devas, el conocimiento de los devas. Vean eso en los en las um, en, la, en las citaciones de abajo. Disculpe. En, la, en las citas de abajo. Fíjense bien. En las 160. Dile o aspirante que la verdadera. Devoción puede devolver. El conocimiento. Devolverle el conocimiento. A aquel que fue suyo. De, en en remotas Encarnaciones. La vista del Deva. La vista del oído del Deva. Estos son los dos siddhis sumamente importantes. No se logran en una breve existencia. Fíjense la, la, la instrucción que nos está dando. Vamos a ver. Primero, nos habla de los siddhis superiores como analogía a los sentidos humanos. ¿Lo ven? La vista del Deva que lo vas a lograr. La, el oído del Deva que vas a oír, como los, como los uh, de Chohans no se logran en una breve existencia. Hay que trabajarlo. Pero ¿cómo? cómo uno los vuelve a educir lo que ya ha hecho en vidas pasadas? La primera línea. La verdadera devoción a la vida mística, a este trabajo de la voz del silencio, puede devolverle este conocimiento que fue suyo en remotas encarnaciones. Lo ven claro? Todo lo, adquiri lo que hemos adquirido de sabiduría, de Cidis en vidas pasadas, lo podemos deducir, traerlo al presente con esta devoción al sendero místico. Piensen en esto. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Miren, ustedes, por estar en la sociedad teosófica, ya sabemos que esta no es la primera vez que están en esto. Ahora bien. ¿Qué hacemos con el número 160 en el fragmento 2? Tenemos que verlo como, cómo vernos a nosotros mismos. ¿Dónde está esa devoción a la, al sendero que hemos ya recorrido? Comenzar donde hemos terminado antes, no volver a, a recomenzar desde el principio. Eso sale por esta verdadera devoción. Al, al, al conocimiento adquirido en vidas pasadas en lo que hemos recorrido en este sendero Vean lo que traiga lo que traen ya en su alma y continúen continúen qué, qué lindo sutra yo, por eso yo los llamo sutras el número 160 sin embargo 269 ten cuidado no sea sé qué en su solicitud por el yo resbale tu alma, en el suelo del conocimiento débico. Cada vez que usaba la palabra deva, débico, recuerden, sí dice Hay que tener cuidado que este conocimiento que estamos adquiriendo de los poderes de la naturaleza, de la constitución septenaria, de la correlación de los principios con las energías, con la fuerza, no lo usemos para el bien personal. Sino para el sendero espiritual. No. En ninguna manera. En el 285. Ya en el fragmento tercero. O oh, tu candidato al oculto saber. Prajna. Paramita. De la naturaleza. Si quiere uno seguir las huellas del santo Tathagata. Del Buda. Estos dones y poderes. No son para ti mismo no son para ti mismo. ¿Lo ves? Son que el motivo no sea para ti mismo. Cuando ya puedas oír las palabras que otro está pensando, cuando ya puedas unirte con una flor en un estado de absorción, cuando ya puedas abrazar a la humanidad con tu alma, no lo hagas para el orgullo personal ni la vanidad personal. Úsalo para ese, esa devoción por todos. En el 154, a, más arriba. Sigue la rueda del samsara de la vida. Sigue la rueda del deber. Para, para con la raza y, lo, y la familia. El amigo y el enemigo. Y cierra tu mente así a los placeres como a los dolores. Agota la ley de retribución kármica. Obtén siddhis para tu nacimiento verdadero. Sigue la rueda de la vida, de la vida a la muerte, la vida al estudio, la devoción por el prójimo, abrirse místicamente. Sigue esta, que, que ahora se haga por deber, por Dharma, a, a, a la familia humana, a, 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 a nuestro universo, a nuestro planeta, ¿verdad? Eso es el libro séptimo, el libro décimo de Platón. Nosotros tenemos que tener una vida virtuosa para mantenernos en este samsara. En, en Platón vimos que nacemos, trabajamos en las virtudes, morimos, nacemos más sabios, trabajamos en las virtudes, morimos. Esa es la rueda del Y poco a poco vamos agotando la ley de retribución kármica, vamos obteniendo sidis superiores y tenemos teniendo la maestría y el control de los cidis inferiores y en el mito, la alegoría de la caverna, entonces, cuando ya estamos iluminados, que estamos frente del sol, oímos la voz del silencio y nos dice, Martín, recuerda, Martín, hay compasión en tu alma, te recuerdas el, el, las lágrimas, los gritos, el dolor, la sangre. De, de los que están en la caverna, devuélvete. Ahí están los dos senderos, en el libro séptimo de Platón. Dile candidato número 159, que aquel que hace del orgullo y del amor propio unos esclavos de la devoción, recuerda la devoción, muy importante, 160, la verdadera devoción puede devolverle el conocimiento. Recuerden siempre el 160, el 159, devoción. ¿Para qué soy devoto? ¿A qué? A mi sendero místico, a mi vida espiritual, a la ayuda al prójimo, a la ayuda a mí mismo, de, de la raza, de la familia, de, del planeta. Dile candidato, ¿verdad? Que, que si esto es nos hace uh, del amor propio unos esclavos de la devoción, que aquel que aferrándose a la existencia, ofrece no obstante su conformidad y sumisión a la ley, como una fragante flor depositada a los pies de, 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 de esta flor increíble, ¿verdad? llega a ser un caminante en el sendero, entra en el sendero en la presente encarnación. Los siddhis de perfección, los siddhis superiores, pueden parecer lejos. Uno dice, pero yo no oigo, yo no veo, yo todavía no tengo ese prajna paramita de, de ver el universo dentro de mí, ¿verdad? Y entonces dice, los siddhis de perfección pueden parecer lejos, muy lejos. Pero ya has dado tu primer paso. Eso es lo que nos interesa como estudiantes de artesofía, dar ese primer paso. ¿Lo ven? Él ha entrado ya en la corriente, trotapati, y puede adquirir ahora la vista del águila. Analogía con el águila. Y el oído de la tímida corza. Puse sierva porque yo no sabía lo que era corza. Tímida sierva, el venado, ¿verdad? La ardilla, ese tímido, siempre está. Esas son analogías con la naturaleza. Entonces, como analogía, concluyendo la, una parte de los CIDIs. Los, los sentidos comunes nos dan la analogía para estudiar los CIDIs superiores. También no los dan para estudiar los CIDIs inferiores, pero miren, cuando yo pongo la tabla de los CIDIs inferiores, todas las preguntas que me hacen es sobre. Los CIDI inferiores. Todo se me vuelve un desastre porque a la gente le interesa tanto lo, los poderes psíquicos y muchos de nosotros hemos entrado, yo también, a la Sociedad Teosófica porque hemos recordado esos CIDIs. Pero ahora que, que ya a los 71 ya me interesa más la dedicación a los CIDIs superiores. Y, y, pero es la misma analogía. Cuando estudien las correspondencias, analogías, y, y vean el estudio, y hagan su estudio de los CIDI inferiores, la misma analogía. Vista débica con la vista, oído débico. Recuerden, pensar, conocer, etc. Sin embargo, nos dan cómo, qué condición tenemos que tener para adquirir. El CDI, fíjese en el número 160, 279, tenemos que tener una armonía interior. Y hay mucho en la voz del silencio sobre la armonía inter, inter, interior. Los ojos carnales han de, han de estar cegados a toda ilusión. Adquirimos la armonía interior. Oídos débicos, el oído débico, el, el CDI. Superior que representa el oír la naturaleza en todos sus planos y poder transferir nuestra conciencia a ellos, tenemos que estar sordos a los susurros, bramidos, rugidos, zumbidos, etcétera, etcétera. Hay muchos de esos. Para poder comprender qué significa esto, cuando ustedes contemplen una idea, una idea platónica, la idea de la justicia, la idea de logos, eh, la idea de la bondad, la idea del deber, del alma del mundo, la idea de la mónada, y la puedan comprender. Y esa es la sabiduría débica, esa es la sabiduría más alta de todos, ¿verdad? El alma debe estar unida con el hablante silencioso, etcétera, etcétera. Hay mucho sobre ello. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría divina? ¿Qué hay en nosotros? Por eso esas instrucciones del grupo interno son muy, muy poderosas. Y, y adelantan a, a las preguntas que van a tener los, los estudiantes de Blavatsky. Fíjense la, lo que está en, en, en color, ¿será verde? El ojo de Eva no existe, nos dice Blavatsky. Ya para la mayoría de la humanidad. El tercer ojo está muerto y no funciona, pero ha dejado atrás sí un testigo de, de su existencia. Está por ahí dentro. Este testigo es ahora la glándula pineal. Esta glándula pineal, como se ha indicado, uh, está relacionada con el alma y el espíritu. Fíjense bien. Más que con los sentidos fisiológicos del hombre, que la visión física es causada por la vibración molecular del cuerpo pituitario de la, de la glándula pituitaria. ¿Qué nos quiere decir? Que si podemos concentrarnos en estas dos glándulas, podemos trabajarnos ya directamente en estos dos CIDIs, los inferiores y los superiores. No los hagan si no están preparados con lo que nos dijo Blavatsky, una ética superior. Destrucción del cuerpo lunar, una mente pura, un corazón prácticamente sagrado, ¿verdad? Fíjense bien, ahí nos está diciendo, estas son las dos antenas que vibran dentro de nosotros, que abren nuestra, nuestro ser, ¿verdad? Esta constitución septenaria de nosotros al plano de actividad psíquico y al plano de actividad humano-mental y al plano de actividad... Uh, Búdico mental. Algo increíble. Y si tenemos ya la consistencia al plano unitario. Esto es muy importante y espero que, 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 que lo disfruten por eso mismo. El, la, el segundo punto es Darana y en Darana tenemos entonces, nos explica Pablo si querían, si aquel que quisiera oír la voz de nada. Nada está explicado, término sánscrito, ¿verdad? Como la voz del silencio, quizás debería leerse, eso lo escribe Blavatsky, la voz en el sonido espiritual. Yo uso esto uh, en vez de la voz del silencio, yo uso en mis explicaciones entonces la voz en el sonido espiritual, que vamos, vamos a través del CD, del oído débico, ¿verdad? A poder entender si tenemos el prajna paramita y la compasión por los seres humanos. Podemos oír todavía, aunque ya estamos iluminados en el momento de escoger el, el, el camino, podemos oír lo, el, el, las lágrimas, la sangre, los gritos de auxilio, el dolor de la humanidad. ¿Verdad? Porque está dentro de nosotros y no nos podemos liberar. Y escogemos el camino de la liberación. Recuerden que llegar a estos momentos nos costó muchísimo, porque es el camino de las virtudes. Nos costó muchísimo, inclusive lágrimas, gritos y sangre. Pregúntenle a Giordano Bruno, hasta lo, lo tostearon, ¿verdad? Roasting, algo así. Bueno, no importa. Entonces, esto, esto lo vamos a sentir en nuestra carne, viva en ese momento, cuando vemos todo nuestro pasado, y en ese momento decimos, vamos a optar por la liberación. Y un segundo después, espero que no decimos también, uy, que hice, debería haberme liberado. Más sangre, más dolor, más gritos. Imagínense. Que si mucha gente se suicida diariamente solamente por los gritos y dolor personal, oírlos todos, los de todos, eso es algo incomprensible. Pero vamos poco a poco. Primero oímos los nuestros, después los de nuestra familia. ¿No es cierto? Cuando un hijo, una hija, un tío, una tía, un padre, madre, abuelo inclusive amigos ya cuando ya están sufriendo ya lo vemos eso es un CD eso es un CD verdad ya ya nosotros lo vimos si no no están abiertos a eso está bien poco a poco verdad entonces entonces recuerden que la voz del, del silencio es la voz en el sonido espiritual que nos recuerda el estado de compasión que debemos tener presente en el momento de coger el camino. Para ello necesitamos comprender y entender la naturaleza de el darana. Del darana, mejor dicho. ¿Qué es darana? Es la intensa y perfecta concentración de la mente en algún objeto interno ¿Qué entendemos ahí? Primero que es un objeto interno. No me voy a concentrar en, en algo de afuera. ¿Cierto? No nos está diciendo la voz. Si no sabemos qué objeto interno bu um, buscar en nosotros, espérense unos minutos que ya lo vamos a, a hablar, porque la voz nos los dice también. Segundo, si usen un objeto externo, la imagen de un Buda, la, la imagen de, 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 de Jesús, ¿verdad? Un símbolo esotérico, abstracto, etc. Está bien, pero lo internalizan y dejen el objeto inter, externo. Recuerden, intensa y perfecta concentración. Si no saben lo que es la intensa y perfecta concentración, no se preocupen. Eso es el objeto de esta vida. ¿Por qué? Es la segunda instrucción de la voz del silencio. ¿Para qué avanzar más si no sabemos ni siquiera concentrarnos? Que es la segundita de las 313. Sin embargo, ese es nuestro trabajo y como tenemos ese valor, no el chocolate, como tenemos ese valor, que es la virtud platónica, el coraje, ¿verdad?, de mantenernos en este camino hacia el sendero, seguimos adelante. Entonces, intensa y perfecta concentración de la mente en un objeto interno. ¿Cuál objeto interno? La voz del silencio nos dice: alaya, la mente, la, la, el alma universal, el anima mundi. Alaya, así nos lo dice, tal cual. Y nos dice algo más. De ahí salimos, ahí volvemos. Y es nuestro maestro interno. Fíjense esto. Fíjense esto. Eso es algo increíble. No, nos dice que tenemos que saber la naturaleza y cómo concentrarnos, tenemos que aplicar la concentración y nos da el objeto de concentración que es Alaya y todavía no lo hacemos, todavía no lo hacemos. Fíjense que, que, que esto es terrible. Ah, yo no sé por qué alguien no me dijo cuando entré en la sociedad hace más de 40 años que tengo que dedicar mi objeto de mi vida a la... Concentración y a Alaya. No sé por qué alguien no me dijo. Tuve que descubrirlo otra vez. Porque quizás lo descubrí antes. Mire, tenemos que ayudar al que entra a la sociedad. Ya esta gente son almas más viejas que la de nosotros porque han reencarnado hace poquito. Hay que darle este camino místico inmediatamente. No hay que perder el tiempo. ¿Verdad? Hay que darle el vocabulario teosófico y lanzarlos por este camino espiritual místico. Es muy importante. Entonces, habiendo conseguido una intensa y perfecta concentración de la mente en algún objeto interno, que puede ser verdad, una, uh, una virtud, una idea platónica, etc., esto va, o oh, alaya como en, 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 la, en la voz, va acompañada con una completa abstracción de todas las cosas pertenecientes al universo exterior, al mundo de los sentidos. Este segundo, esta segunda parte es fundamental para poder concentrarnos. Y nosotros hemos, la tenemos, como siempre digo, todos los días, la usamos todos los días, pero no la tenemos como, no la hemos, uh, la, la palabra que se me ocurre es maestría, no la hemos hecho nuestra todavía, cómo lograrlo a, a nuestra voluntad. Recuerden. Cuando ven una nube bella y en esa nube se abstraen y se vuelven una con ella, están en una concentración con la nube. Pero eso dura un segundo o menos. Pero queda el sentido de unión, Una esa belleza espiritual. Eso pasa con los animales, ¿verdad? Eso pasa con, con las flores, pasa con los árboles, pasa con. Con, con las virtudes, con objetos de, de, de imágenes espirituales. Eso pasa todos los días. Hay una abstracción del mundo de los sentidos, hay una abstracción con, con, a completa, ¿verdad? Y lo de afuera se vuelve interno y somos uno con ellos, y por un momento somos uno con ellos, y cuando salimos de ese estado, que puede ser un nanosegundo, un min, tres segundos, cinco segundos, estamos iluminados. Eso es la iluminación, pero tenemos que lograrlo a voluntad, por nuestro poder de voluntad. Entonces, ¿por qué darana? ¿Por qué concentración? Se, recuérdense que darana es la puerta que nos lleva a Diana, a la contemplación. Y la contemplación está descrita en el fragmento primero como el camino que nos lleva a la iluminación a través del estado de yoga. Y estos son los párrafos 87 al 7, al 100, hasta el final del, del fragmento primero. Entonces, Darana nos lleva a Diana, que nos va a llevar al Samadhi, al estado de absorción, nos lleva al estado de iluminación, nos puede llevar entonces a realizarnos y estamos en motion nos liberamos, en Nirvana y, y hasta ahí llegamos, nos liberamos, punto. Estudiando los Yoga Sutras de Patanjali, el Atma Boda de Sankaracharya, lo hacemos y estamos todos por ese camino. ¿No es cierto? Moralidad, postura, cómo respirar, cómo concentrarse, abstracción de los sentidos, ¿verdad? Uno con, con el todo, iluminados, no nos, importó, no nos importa el lloro, la sangre, el dolor, los gritos. De, la, de, de nuestros vecinos, nos iluminamos. Ese es el, así termina la voz del silencio. Muy bonito. Darana Diana. Pero también hay un Darana Diana Praxna, que está en el fragmento tercero. Eso lo vamos a estudiar con detalle. ¿Ven la importancia de Darana? Es importantísimo de dedicarle a la concentración, a la práctica de la concentración, todos los días un minuto en un objeto interno. ¿Cuál? Alaya. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Si esto le parece muy abstracto, una virtud, la justicia, la compasión, el amor, la bondad, el deber. Si esto le parece muy abstracto, quieren algo simbólico, algo religioso, ¿verdad? Un símbolo religioso, etcétera, etcétera. Pero pero llévenlo de lo externo al interno. Bien, entonces, Darana, ¿qué es? Primero, no es pensar. ¿Por qué? Pensar no me va a llevar a contemplar. Fíjense bien, Darana me puede llevar a pensar. En el momento que yo me siento y me relajo el cuerpo, ¿verdad? Y tengo cierto sentido de ética. Llama ni llama, que eso lo vamos a ver después. Y, y, y mantengo mi respiración coordinada y tengo una postura adecuada y estoy abstraído de, de los sentidos. Y, 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 y entonces tengo como objeto la justicia. Y, y, y comienzo a pensar en la justicia y digo: Oh, pero este presidente no es justo. Ya, ay, totalmente, ya perdí la idea. ¿Vieron? ya perdí la práctica de la concentración y estoy pensando, reflexionando, razonando, ya estoy en una actividad mental que no me va a llevar a Diana. Fíjense bien, no me va a llevar a Diana. Lo que queremos en el, en el camino místico, ¿verdad? Del sendero es un, una práctica de darana que darana nos lleve a Diana. De ahí que tenemos que entender lo que es contemplar este objeto interno, pero en las instrucciones, en las instrucciones um, internas de, de, digo, las instrucciones al grupo interno de Blavatsky, también nos dice ella que hay otra cosa que muy esotérica acerca de Darana. Y aquí no la tengo escrito porque como les digo, la gente se me desvía, empieza a preguntar porque esto es fabuloso, todo lo psíquico es fabuloso, eh, 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 se, se van por esa corriente y, y, y pierdo el mundo espiritual y místico. La cuarta, que quizás la debo agregar la próxima vez, la cuarta es con ese poder de voluntad, y esto ya lo había dicho, y enfocado en un objeto interno como por ejemplo la glándula pineal o pituitaria o alguna otra cosa, la puedo activar. ¿Lo ven? La concentración también me da la capacidad de activar, de manipular. Y como adepto la necesito, porque lean las cartas de los maestros, todo lo que ellos saben manipular son fuerzas de la naturaleza, son, son sidis. pero son sidis ¿verdad? Psíquicos, en ese sentido. Porque puedo manipular la parte material, la parte psíquica. ¿Lo ven? Entonces, la, el darana nos lleva a pensar, a racionar, muy importante a una actividad mental cuando estoy estudiando. Eso es lo que yo quiero. Pero también me puede llevar a la luz, que es el Diana. Entonces, van a ver mucha gente, muchos científicos que dicen: esto lo, lo, lo obtuve. Esta idea la obtuve a través de mi reflexión, razonar, inducciones, etc. Otros dicen, no, eso me concentré en este problema y tuve como una luz. Esa es la contemplación. ¿Ven? Todo eso es cierto. Todo eso son posibilidades. ¿Por qué? Porque nos llevó al estado de contemplación. Somos uno con el objeto de contemplación. Templación, y, y esa unión nos da que la luz de ese objeto interior se transfiere a mi Budi y manas, y ahí lo puedo entender. Necesito, por supuesto, una mente que entienda lo que estoy, mis visiones. Eso es otra cosa. Tengo que tener vocabulario y entendimiento, comprensión, recuerdo, todo eso que hemos estudiado para tener ese CIDI extraordinariamente desarrollado. Espero que esto le haya sido útil. Tarana es el centro de la vida espiritual, mística del teósofo, a menos que ya, ven, ya estamos uh, en el adeptado, que esto ya es una herramienta que usamos naturalmente. Si no, darana, darana, diarana, y ya ven las cuatro, cuando estudien ciertos tipos de budismo o esoterismo. O espiritualidades o religiosidades. Este Darana llega a ser 10, 20, 30. Lo tienen disminuido, ¿verdad? A un grado extraordinario. Pero aquí estamos estudiándolo en líneas generales. Igualmente que el Diana. Van a ver que Blavatsky habla de cuatro Dianas. Y, y en budismo y en, y, en, y, en, y en el mundo sánscrito, de la literatura sánscrita, hablan de 8, 10, 12, 20, 40 dianas. No importa. Lo importante es un estado de contemplación. Por favor, dedíquense al darana. La mente. Habiendo, habiéndose entonces vuelto indiferente, ya estamos en ese estado de... de de concentración, recuerde, a los objetos de percepción. Ahora tenemos que buscar a quién? A nuestra mente. porque qué? Despierda, despierta la ilusión. ¿Qué hace la ilusión? Nos desvía de la concentración del objeto interno. Entonces, ¿cómo sabemos que ese es nuestro problema? Muy fácil. Estudien, busquen una idea nuevamente la idea del deber del dharma de la compasión del amor del deber, lo, lo que les guste y concéntrense en ella yo sé que muchos de ustedes no saben cómo concentrarse pero de todas maneras piensa pues voy a concentrarme en ella si de pronto están pensando están fantaseando, están ahora que son maestros de la sabiduría divina, en eh, vuelos fantásticos que todos tenemos, ¿verdad? Cuando pensemos, pensamos en estas ideas. O oh, cuando yo sea un adepto, yo voy a entrenar a mis... Pero si acabo, estoy tratando de concentrarme. Ahora estoy en esa fantasía tan destructora. ¿Por qué? Porque estoy en, 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 en ese mundo de la ilusión de, del, del vestíbulo de la ignorancia. Entonces recuerde destruir la mente y, y esto no, no lo puedo explicar perfectamente verdad en español pero muchos de ustedes y muchas de sus, um, de sus conferencias y seminarios están dedicados a esto por favor busquen lo que les sirve a ustedes para mí me encanta lo que como lo explican el estado que lo llaman Thoughtlessness no es destruir la mente, ¿verdad? Sino es, es un estado de pensar sin pensar. Es un, es un estado donde eh, que no implica la ausencia de la actividad de la conciencia de nuestra mente superior. Más bien es un estado donde no hay pensamientos contaminantes, profanos, bajos, degradantes, aburridos, ¿verdad? Que me lleven a, a la ilusión, a la fantasía, a una falás, como le dice Platón, uh, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, la mente inferior está restringida por la práctica de darana, fíjense bien, y emerge en un estado de pura ideación o iluminación debido a su inmersión en Mahat, el budismo cómico, cósmico, esta tercera proposición fundamental. Tenemos entonces que salir. De esa mente inferior a la mente superior por el magnetismo, por la fuerza de atracción de donde nuestra alma Budi, salió, que es Alaya. La mente superior se activa sin la participación de la, del mana inferior. Aquí viene otro otra palabra esotérica, antacarana, la contemplación odiana se hace posible y, y nos aproximamos al estado de samadhi. Fíjense bien, esto es lo que nos quiere decir esto. ¿Cómo está descrito? Fíjense bien, la primera, las primeras cuatro párrafos de, del divino Pimander. Plavatsky lo usa muchísimo para su estudio de la mente. Para testimonio de la antropogénesis y de la cosmogénesis, si quieren algún día un seminario completo del divino Pimander, completo, que lo tengo completito en, en diapositivas en español y en estudios teosófic teosóficamente, me lo dicen, Ángela, toma nota, si algún día les interesa, porque no sé si les interesa. Fíjense bien Por las favor. cuatro primeras. Entonces me, y lo podemos programar. Es un estudio muy importante porque, mire, tienen cosmogénesis, antropogénesis y la voz del silencio. Las últimas, uh, sut, los últimos sutras son puro voz del silencio, pero de otra manera. Es algo increíble, en forma negativa. En fin, vamos a seguir, que se, se nos está pasando el tiempo. El, el divino Pimanta. Así nos dice. Cierto día. Y esta es mi traducción que es terrible, pero bueno, porque está sacado de, de GR Smith. Búsquenla en inglés, búsquenla en español, deben haber mejores traducciones. Cierto día en el que mi mente estaba meditando, ¿qué estaba haciendo? Darana, Diana, ¿se recuerdan? Está en Darana, Diana. Sobre las cosas que son, mi, pensa mi pensamiento mana superior. Voló a una gran altura. ¿Cómo sé que es mana superior? Porque está a una gran altura. ¿Verdad? Altura significa superior. Y esto es como más o menos a R. Smith lo tradujo de, del griego. Creo que está en griego. Mientras que mis sentidos corporales estaban atados, ¿qué es eso? Para triajara. Control de los sentidos completamente. Abstracción de todo lo que pertenece al mundo de los sentidos. Lo ven. Bien claro. Aquí tenemos una persona que queremos ser nosotros. Estaban atados como les ocurre a aquellos a los que vence un estado, un, pesos, un pesado sueño traído por exceso después que uno comió una buena comida italiana o española o mexicana, verdad, argentina, y tiene un cuerpo bien fatigado. No digo venezolana porque no hay mucha comida ya, tristemente. Entonces, ¿ves? ¿Ven? Está el cuerpo totalmente relajado, más o menos es lo que quiere decir, el, el sentido, etcétera. ¿Y qué pasó? Tuve una visión, pensé en un ser inmenso. En nuestra mente, tenemos que entender lo que está pasando. En nuestra mente hay una visión, hay una unión de la mente superior con el body, con el logos. Y esto es algo extraordinario, lo que ocurre cuando esto ocurre. Más allá de cualquier medida definible, no hay palabras para explicar. Llamándome por mi nombre, me dijo: Martín, ¿qué es lo que quieres oír y ver? ¿Ven las palabras que están usando? Oír y ver. ¿No es lo que hemos dicho que la voz del silencio usa oír débico, ver débico? Esos son los cídis superiores. ¿Para qué? Para sidis de aprender y saber. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Estas son las palabras de la voz del silencio. Lo que quieres en tu mente aprender y conocer. Tienen que ver la clave, la clave de cómo ir de palabras ordinarias al mundo místico de la voz del silencio. Y, y, les, y ahí vemos las claves. Oír y ver. Vean la voz del, del silencio. Conectenlos. Número dos. Lo primero que hace uno es decir, ¿y quién eres? No es cierto. Cuando tenemos una visión tan poderosa como esto, uno pregunta, ¿y quién eres tú? Eh? Yo soy Poimandres, el hombre pastor. Respondió la mente nos, de la soberaníaidad absoluta. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos. La tercera proposición fundamental, la mente que es parte del alma divina, ¿verdad? De, de la mónada, manas, buddhi, atma, Esta es parte de salida de, de la tercera, uh, del tercer logos, del alma espiritual, del alma universal, etc. Pero dice lo siguiente, sé lo que quieres y estoy contigo donde quiera. Eso lo vamos a ver en el fragmento tercero. Alaya y nuestra alma están siempre unidas, pero no sabemos fíjense bien el alma universal y nuestra alma humana son una pero no la vemos hemos hecho un puente terrible que lo vamos a llamar antacarana después y yo dije anhelo aprender sobre las cosas que son aquellas cosas abstractas comprender su naturaleza y conocer la deidad el misterio de, de teos verdad esto es le dije lo que deseo oír ¿Con qué oídos? Los oídos débicos. A su vez me respondió, mantén bien en tu mente, eso ya es, Diana, contemplar, mantén el flujo de la, de, del poder de voluntad, de la concentración, hay que pasarlo a la contemplar, a contemplación. Contempla en mí todo lo que quieres aprender y yo te lo enseñaré. Con estas palabras cambió su apariencia e inmediatamente en un pestañar todo se desveló. Instantáneamente. Esto también lo vimos en Arjuna en Krishna, ¿se acuerdan? Y, y, y en las visiones de, de Ezequiel, etcétera, etcétera. Instantáneamente antes de mí. Y contemplé Diana, una visión sin límites. Todas las cosas se convirtieron en luz, dulce y alegre. Y habiendo visto Sidi, sí, Sidi sí, de la vista, ¿verdad? Me quedé transportado en unión a medida que miraba. Ven cómo comienza extraordinariamente este, esta obra de, del Corpus Herméticos. Eso es algo increíble. Esto es la voz del silencio. Lo que viene ahora es cosmogénesis y antropogénesis. Y la voz del silencio al final. Ahora viene la primera descripción del sendero. Miren bien. Habiendo He hecho esas tres cosas, ¿cuál? Entendiendo la, los sídis inferiores, sabiendo concentrar y entendiendo que vamos a ir a Darana, y entendiendo que la mente inferior hay que eliminarla, ¿verdad? Y, y caminar ese camino de Antakarana hacia la mente superior. Entonces nos dice: cuando nuestra propia forma nos parezca ilusoria, cuando ya haya cesado de oír los muchos sonidos, podemos discernir el uno. Entonces solamente y no antes podemos abandonar la ilusión y entrar en, 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 la, en, la, en lo verdadero. Cuando, pero antes que tu alma pueda ver, tienes que alcanzar la armonía. Aquí están los círis. Antes que tu alma puede ver, tienes que alcanzar la armonía interna. Antes que tu alma, esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Entonces tu alma oirá y recordará y el oído interno. Va, podemos oír la voz en el sonido espiritual. ¿Qué hacemos con eso? Es un taller de trabajo. Todo lo que habíamos visto aquí, que, que hay que hacer, la armonía interna, sorda, la ilusión. La forma propia como, como ilusión, hay que llevarlo a una tabla en la próxima, en la, en, en la, próxima, en la otra columna, nuestro, el resultado de nuestra examinación diaria de la autorreflexión. Recuerden a, a Sócrates y, cómo, y cuál es la corrección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo ven? Si estuviéramos en, en un retiro, ¿verdad? Con 20, 30 horas que, que me dan ustedes. En este momento sacaría esta hojita y los pusiera a trabajar para que sufran. ¿Por qué sufrir? Porque hay que verse uno como es uno y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno recuerden, uno desea verse como uno desea. Ese deseo ya es parte de nuestro yo inferior. Ya nos vemos como deseamos y decimos, "Oh sí, eso soy yo, estoy so, soy armónico." Yo, yo ayudo a los demás, yo soy caricativo. Ya, lo, ya nos vemos así, ya no los creemos. Tanto lo hemos deseado que eso son, ya ese es el yo. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ven? Ahí estamos nosotros, trabajándonos. Todos estos senderos teosóficos, de estos senderos, caminos espirituales, tenemos que llevarlos al trabajo interno para ver quiénes somos nosotros. También, esto hay que hacerlo, esto hay que trabajarlo todos los días. Esto no es mental, esto es un trabajo de nosotros mismos. Para terminar, en esta mañana, es lo que la voz del silencio nos va a decir. Y, y aquí están las palabras que nos va a decir. A esto es que la voz del silencio, Blavatsky, nos dedicó estas enseñanzas para que estemos atentos y nunca se nos olvide esto y por qué se nos puede olvidar. Y, y, y yo sé que esto lo han leído un millón de veces y esto nos ha inspirado mucho, pero fíjense bien, cada sí y cada cuando en nuestro taller, en nuestro taller de trabajo, pásenlo a una hoja y trabajenselo. Cuando tu alma sonríe, la mía sonríe cada vez que veo el chocolate, ya saben ustedes. No los puedo engañar. Cuando su alma sonríe, cuando tu alma canta, cuando llora en el castillo, cuando pugna de romper, cuando, cuando en el 15, cuando tu alma, cuando responde, cuando temerosa. Eh, ¿Lo ves? Esto hay que trabajarlo. Cuando llamas fortaleza. Y aquí viene el peligro. Mire, en la voz del silencio agregaron dos escandas a los cinco escandas que son exotéricos. Agregaron dos escandas más, Sakayaditi y después Atavada. A ver si lo tengo aquí. No, pero, lo tengo, pero es, ya saben ustedes, que es Atabada. Lo han leído mil veces. Estos dos son esotéricos. ¿por qué? Porque son los que van a aparecer al final de nuestro sendero y nos impiden oír la voz del silencio, la voz de la compasión. Son esos dos los que nos ha amalgamado, nos ha, ha, ha formado nuestra personalidad. Y cuando de, nos dicen, sí, hay una voz que llora, la oyes, hay un, hay un, un llorar del mundo, dolor, hay, un, hay una sangre que se derrama y uno dice, sí, yo sé, yo sé, yo sé, se libera uno. ¿Por qué? la ilusión de que estamos separados, la ilusión que estamos separados con el anima mundi como lo llamó Hermes o el alma mud, o el alaya en la voz del silencio o el alma del universo como la doctrina cuando estamos creemos o no entendemos que, que somos uno con el alma universal que somos uno, ustedes y nosotros y toda la humanidad esa voz no la vamos a oír. y esa es la tragedia del sendero secreto. No vamos a entrar y, y si estamos adentro, quizá todavía no nos impide oír esta voz. Bien, vamos a dejarlo aquí. hay otra uh, el segundo sendero uh, es del 17 al 37, lo vamos a ver mañana por la mañana y, y en este primer sendero, hay mucho que trabajarnos, no es cierto, para terminar esto. Hay mucho que trabajarnos. Con esto ya podemos estar varias encarnaciones, a menos que ya estemos muy avanzadas. ¿Y qué sabemos? Sabemos cómo concentrarnos. ¿Y concentrarnos en qué? ¿Y qué más? Entendemos la constitución septenaria, las ideas de los Cidis y, y lo que ha hecho mi... A, a mi yo inferior, mi mente inferior, con estos dos nuevos escandas, sacalladita y atavada, que al final va a ser lo que nos impide entrar en el camino de la liberación. Muchas gracias. Y, y aquí terminamos y vamos a, a continuar. Ramón, es todo tuyo. Hola, Martín. Mira. Tengo algunas preguntas de Josefa Martín, de Cáceres. Me dice: Me pregunto si estas palabras tan fuertes de Blavatsky, destruye, mata, paraliza, probablemente sean necesarias. ¿Podría ser que con ellas advierta o ponga sobre la mesa lo fácil que es autoengañarnos o el predominio de camamana sobre nosotros? Y es muy cierto. Y, y Josefa me dijiste, ¿verdad? Es, es muy cierto. El, pero es para un tipo de personalidad, para un tipo de temperamento. Imagínense ustedes que se paren en, la, en, en una plaza pública, como hay mucha gente con una Biblia en la mano, y ustedes gritan, hay que destruir su mente. <laughs> Eso. Hay unos que les va a encantar y unos que nos va a decir que estamos locos cada uno de nosotros reacciona diferentemente. Por eso que hay muchos caminos y ese es solamente el primero. Ya vamos a ver que hay otros caminos que están, que es lo que continúa en el fragmento primero, varios caminos, como está descrito en la voz del silencio, donde las palabras cambian, la manera cambia, porque es un camino abierto a todos. Ahora, al que, al que, estas palabras fuertes, resuena dentro de su alma como una verdad son muy buenas porque inmediatamente recomienza con esa ese amor con esa devoción del camino que ya había comenzado en vidas pasadas y aparece todo y se despierta a veces eso pasa con una palabra fuerte a veces pasa con, con con un estado de sufrimiento y dolor a veces pasa con un estado de meditación de estudio etcétera pero hay un despertar y con ese despertar recuerden lo que nos dice la voz del silencio el estado de devoción trae todo ese conocimiento toda esa sabiduría todos esos sídis que ya hemos ganado en vidas pasadas eso es muy cierto es muy cierto eh, mientras que... te hago otras preguntas me dicen si podrías poner la diapositiva 25. Y mientras la pones, pues ahora te hago las siguientes preguntas. Vale. Eh, eh, mira, esta pregunta te la hago yo. En, en el fragmento 2, eh, 160, y la pregunta es: cuando te refieres, cuando se refiere eh, a recuperar el conocimiento de remotas encarnaciones vista y oído débito. ¿Se refiere a cuando estábamos en la primera, segunda, tercera raza? Okay. Uh, bueno, va, vamos, ¿por qué no, Ramón, lo, seamos un poquito más humildes? Va, vamos a recordar, vamos a recordar uh, cuando comencé, lo, lo, en, en mi opinión, en mi opinión, uh, es recordar cuando despertamos al camino espiritual. Cuando ya nos concentramos en la idea de que debemos ayudar al prójimo, que debemos estudiar, que debemos entender. Y, y no estoy hablando teosóficamente, pero reconocemos que hay un principio divino en todas las cosas, reconocemos que podemos meditar y contemplar ese principio divino independientemente de la religión, de, de la filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que al principio es lo que estoy diciendo en este momento. Pero al final, cuando ya tengo, eh, o a medida que voy avanzando y voy despertando, y el CD va, por decirlo así, creciendo en mí, ¿verdad? Voy despertando a más y más y más. ¿Por qué? para extraer la raíz de, mi, de mis escandas, tengo que ir a la primera vez que se formó. Porque ahí hay un, ahí hay algo, una ancla que no es sanada. Y para eso tengo que recordarme varias vidas, ¿verdad? Y, y, y cuando dices la, la primera raza raíz, ¿verdad? Uh, éramos, ¿te acuerdas que estuvimos ahí en España? La, uh, uh, somos. Chahayas ahí dándole unos con los otros, ahora Estamos ahí, la, la expresión del Chahaya. A, apenas teníamos conciencia de, de, de dónde estábamos, en las primeras prácticas, ¿verdad? De generar un cuerpo donde, donde vamos al final de la tercera raza, tenemos el, preparado en nuestro cuerpo físico la actividad mental todavía no desarrollada, y eso está representado por los los manasaputras, ¿verdad? Entonces estamos desarrollando un cuerpo físico adecuado para que reciba el despertar del principio manásico, que es la unión del, del, de, uh, de la mónada que viene de la cadena lunar con el cuerpo físico que estoy construyendo, habiendo recibido el principio cámico. Entonces, bien, por decirte la respuesta corta, yo lo podría poner primero a a cuando despertamos, a, a que hay, una, hay un sendero, cuando despertamos que hemos caminado divagando de un lado a otro y en ese despertar hay una sabiduría, hay unos idis, hay un conocimiento que debo traer ahora. Y al final de, la, de todo esto voy, voy a, a, a saberlo todo porque no puede haber nada, como sabemos bien, nada ancla, que nos ancle al pasado. No sé si te contesté la pregunta, pero... Así sí, sí, Martín, gracias. Mira, bueno. alguien preguntaba cuando decías que nada, eh, la, voz del, la voz del silencio eh, es lo mismo que la palabra censar. Eh, Preguntan, ¿censar en qué lengua es? Oh, quisiera yo saberlo. <laughs> eh, mira, el, el, lo único que podemos saber del censar o censar es lo que nos dijo Blavatsky, ¿verdad? Un poco nos dice la doctrina, un poco nos dice... En la voz, aquí en el prefacio, un poco nos dicen algunos artículos, y, y es el, el, el lenguaje universal, uh, simbólico, metafórico, uh, más que todo por ley de, de armonías vibratorias, por, por un lenguaje sagrado de, de los iniciados en la antigüedad, donde se registró toda esta sabiduría antigua, ¿verdad? que los maestros, ya los adeptos con este CD que puedan ver, oír, comprender, etcétera, 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 uh, pueden referirse a este, uh, a este libro, si, si ya están en ese momento, ¿verdad? Leerlo y, y comprenderlo, ¿verdad? Porque una cosa es ver una, tener una visión de algo y otra cosa es, es comprenderla, ¿verdad? Cuando uno ve un círculo con un punto... A, a un geómetra, no teósofo, no espiritual, lo que ve es el centro de, de una circunferencia, ¿verdad? Y le, le, y le gusta mucho, pero nosotros vemos más. Entonces es un lenguaje muy, muy antiguo, no hablado, ¿verdad? Donde todos los lenguajes, uh, todas las lenguas antiguas uh, han derivado, yo creo que algunos de ustedes... Han investigado más que yo sobre esto, pero ya no se conoce. Lo que sí sabemos es que Plavatsky tomó la doctrina secreta, o parte de la doctrina secreta, del censar, y, y, y como nos dice aquí, la, 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 el libro de los preceptos de oro también estaba en el censar, pero ya para el tiempo de ella ya estaban en chino, ya estaban en tibetano, ya estaban en pali, ya estaban en, en otros idiomas, como ella nos dijo que la... La estancia 6 viene de una traducción ya china de esto en Cosmogénesis. Muy interesante. Fíjense el vocabulario de las estancias 6 de la doctrina secreta. Poder, poder de misericordia y conocimiento. Quan Yin, la triple de Quan Sha Yin. Esto, tiene, esto es ya chino. Ya las palabras sensuales están traducidas al el logo femenino, Quan Yin, el logo masculino, Quan Ya Yin. Y el, el Etcétera, etcétera. Entonces, uh, pero sí tenemos lo poco que tenemos, es lo que ha dicho Blavatsky, ¿verdad? Y quizás otros uh, visionarios teosóficos. Gracias. Eh, Martín, ahora eh, paso la palabra a Miguel Martínez que ¿Por? quiere hacerte una pregunta. Sí, Miguel Martínez okay. de Paz, de Rama Esperia de Madrid. Bien, muchos contenidos, Hola, Martín, para asimilarlo todo. Pero bien, yo tengo aquí una, una pequeña duda que necesita quizás un puente. Nos has hablado de remembranzas y de actitudes o talentos generados en otras lides humanas. Son realidades latentes que surgen como tendencias, pero cada vida es distinta y también los medios en que nacemos. Entonces, ¿cómo coordinar capacidades inspiradoras y medios humanos en función al Dharma presente? ¿Cómo podríamos... Sí, gracias. gracias. La, la respuesta que vemos en la voz del silencio, y por supuesto, Patanjali tiene otras respuestas uh, más relacionadas con el mundo psíquico. Taini da buenas explicaciones sobre esto también, etc. Pero lo que nos dice la voz del silencio es que la devoción al camino espiritual lo trae naturalmente. Ahora, ¿qué significa devoción al camino espiritual? Esa es la pregunta que debemos hacer. Porque leyendo la voz del silencio, que con una devoción al camino espiritual, en, todo esto vuelve al presente, todo lo que hemos estudiado. Y, y avanzado y conquistado, y los sí pasados vuelven a florecer, inclusive nuestra sabiduría. Y mira, ya tú y yo nacimos con, con cierto conocimiento, con cierto, con cierto uh, temperamento, con cierta sabiduría, eh, y, 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 y hemos nacido con cierta ignorancia. Y, y, es, y ese recordatorio <laughs> o remembrancia, uh, como nos dice Platón también, hay que deducirlo, ¿verdad? Como con la devoción al camino espiritual. ¿Qué significa eso? La devoción al trabajo interno y al trabajo externo. Trabajo interno es la autointrospección, autoexaminación sobre qué las virtudes que estamos haciendo listas aquí, ¿verdad? O como nos dice Platón, ver las virtudes y autoexaminarse. Con esa devoción al trabajo interno y al trabajo externo de servicio por la humanidad, y al concentrarnos en ello, todo esto aparece como flores del loto. Bellísimo. Practica eso y lo vas a ver. ¿Okay? Hay, hay que usar las palabritas de la voz, ¿verdad? Hay que verla místicamente. Eso es lo que estoy tratando. No, no, no inspiración bella, ¿verdad? Ya eso lo hemos tenido. Pero místicamente, el trabajo diario. ¿Cuál es el trabajo del teoso? ¿Cómo llegamos a, a, a esa raíz de tu pregunta, a Miguel? Eso es, es el trabajo teosófico, que nos hace falta mucho, el manual teosófico diario. Eso, eso es importantísimo, dárselo al, a, a, la, a todos nosotros. ¿Cómo concentrarse? ¿Cómo tener esa devoción? ¿Cómo descubrir lo que ya uno ha aprendido? ¿Cómo recordar todo el pasado y, y todo lo que está inscrito en nuestra alma, que es todo el universo? Gracias. Eh, Mónica Sánchez nos pregunta: dice, eh, cuando hablamos de Dharana, ¿el objeto de concentración en Alaya podría ser equiparable a la respiración en el budismo zen? Ok, la respiración, recuerden, aquí entra entonces lo, la, los, las ocho etapas de, de, <coughs> disculpen, del Yoga Sutra. Que yo, recuerden mi karma que yo en vidas pasadas hablé de muchas cosas malas y se me el, el, la garganta se me atora cuando hablo mucho. Bueno, disculpen. El, el, la respiración es fundamental en darana, fundamental. Ahora bien, en los yoga sutras están separados. Primero la parte ética, yama ni llama después asana, después el, 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 la respiración, ¿verdad? Pranayana. Ahora bien, en el zen también eso ocurre. Hay que, hay que tener una respiración coordinada, natural, ¿verdad? Que vaya subiendo y bajando y sea tan natural que me lleve naturalmente, habiendo tenido una vida ética, llama y ni llama, no hay que olvidarse de eso, ¿verdad? Teniendo una postura adecuada, cómoda, etcétera, ¿verdad? Entonces, naturalmente puedo abstraerme a los sentidos y concentrarme. Ahora bien, si uno quiere unir todo eso como, como la práctica, eso hay que hacerlo. Que sea tan natural, que todo esto sea uno. Que cuando uno dice, me voy a concentrar, que uno ya naturalmente tenga una, pues, una posición donde uno está sentado naturalmente, ¿verdad? Donde ya aprendió una respiración, ¿verdad? Natural como como en el budismo zen y en otras prácticas y entonces donde la abstracción de los sentidos se pueda lograr y la concentración se pueda lograr. Lo que les quiero decir que la voz del silencio comienza Fíjense bien, es un manual para el chela, para aquel que quiere ser un adepto y comienza ya diciendo que ya sabes todos los requisitos para concentrarse. En otras palabras, ya ético, ya sabes cómo que asana tomas para tu temperamento y, y, y forma física, que todavía yo estoy creciendo, pero horizontalmente en mi forma física, pero ya buscar una, una posición, discúlpeme las malas, las malas cosas. Pero, pero, y tener entonces la respiración, ya eso está naturalmente en nosotros. Es, es es la respuesta. Ya, fíjense bien, la en la voz del silencio comienza con concentración. Por supuesto, entonces, lo, lo que dijo Mónica, muy cierto. Ya está incluida la respiración, el sana y la parte ética. Ya está integrada en eso. Gracias. Monse Molina eh, pregunta, Martín, ¿cómo organizarías un taller de estudio de la voz del silencio? Por ejemplo, Leer en casa previo al estudio, hacer esquemas, comentar una con una pequeña meditación cada sesión, hacer un estudio por, por fragmentos y luego uno integral. Comentarios e ideas, por favor. Ok, gracias. Entonces, esto es lo, lo que debemos en, 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 mi, en mi visión ¿verdad? de la idea de la voz del silencio. Que recuerden, es el último libro dedicado a los pocos místicos. Entonces tenemos que hacer un trabajo místico, diario, ¿verdad? Personal. Primero uno tiene que entender que esto es personal. ¿Por qué vamos a destruir a esa persona? Tiene que ser personal. ¿Verdad? No vamos a dedicarnos a destruir a mi hermana Ángela. Porque ese es el trabajo de ella. ¿Verdad? Gracias hermana que la estoy viendo aquí. Que no se esconde. Entonces, tenemos que trabajarnos en nosotros mismos. Ahora fíjense lo interesante de la voz del silencio. En el sendero, el manual nos dice que los discípulos tienen que trabajar como la vina. ¿Se acuerdan de ello? Como el instrumento, en armonía. Eso quiere decir, como dijo bien el hermano, que hay que trabajarlo en conjunto también, para no mentirnos a nosotros mismos. Y si no hay esa armonía, hay algo que, no, que está desarmónico, como, como el músico que está en desarmonía. Yo no sé música, ¿verdad? Pero pero, pero yo sé cuando hay mala música, ¿verdad? Eh, eso, eso hay que hacerlo. Entonces es un trabajo interno y es un trabajo grupal. Entonces, ¿cómo hacer el trabajo grupal? En el trabajo grupal, dependiendo de uno, de cómo, de dónde uno está en el camino hacia el sendero, va a necesitar ayuda para la parte ética y la parte de servicio y la parte de estudio interno. La ayuda de cómo concentrarse, la ayuda de cómo respirar, de cómo estar en una posición sana entiende, todo eso es válido. Yo lo que yo estoy concentrándome en la voz del silencio, en esta hoja número 25, o digo diapositiva 25, y muchas más que les estoy ofreciendo, es que cuando encuentren instrucciones, la transformen en un taller de trabajo personal y grupal. Y en el grupal, si tienen, si ustedes resuenan como este grupo, de, de discípulos en la voz del silencio donde hay confianza hay entendimiento hay hermandad está ese núcleo de, de, del primer objeto de la sociedad teosófica va a haber un trabajo muy bonito donde al día siguiente nadie les va a decir oye ayer hablaste de esto ¿eh? te confesaste ¿eh? Uno, una, verdad hay que tener una amistad platónica donde, donde lo bello lo mejor de todos donde la aspiración es el, el alma buddhi y la, y, y la unión con Alaya. Entonces, este es el trabajo teosófico. Es primero saber en dónde está uno en el camino. Segundo, cómo se está despertando en ese camino. Y tercero, hacer este trabajo de, de, de esta, este taller. Buscar cómo hacerlo. ¿Verdad? Porque Blavatsky nos dejó las herramientas. Y las herramientas son éticas. ¿Verdad? Y, y, y darana. Y trabajarnos en la mente. Y en darana está incluido respirar la posición, ¿verdad? La sana, ¿verdad? Y la parte ética, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, esto es un buen tema de estudio entre todos nosotros. ¿Cómo hacer es, ese manual de la voz dedicado a todos los estudiantes? Eso sería muy bello. Y podríamos hablar para siempre, ¿verdad? Pero lo quiero dejar hasta aquí. Este es nuestro. Ahora que entendemos esto, que es en nuestra vida interna y externa, en nuestra, en nuestra querida sociedad teosófica, hay que trabajarlo así. Y entre más descubran, por favor, más compartan. Hojas de trabajo, compártanlas. Hojas de. de, de, de lo que trabaja bien, lo que trabaja mal, entendiendo que cada uno de nosotros está en un momento diferente. Y sobre todo, buscar cómo encontrar esa devoción a este trabajo. Porque ahí va a aparecer lo que hemos aprendido en vidas pasadas. Gracias. Otro, otro, otro. Tenemos toda la tarde para mí. La tarde es joven, como decimos aquí. Bueno, Martín, tengo, el, tengo el chat eh, inundado de gratitud hacia ti, ¿vale? No te los voy a leer okay. todos porque. Eh, no, no, no. Empalmaríamos ya con, con el siguiente turno. Mañana. Mañana, sí. Mira, Emilce Gufanti dice: pregunta, dice, no comprendo cómo se activa la mente superior sin que actúe el antacarana. Yo creía que el antacarana lo debíamos construir o mantener. Ok. Entonces, eso lo vamos a estudiar con mucho, mucho, mucho más detalle, porque hay un tema con cuatro o cinco diapositivas de la Antacarana y, y, y es muy importante. Es, uno de los, es una de las enseñanzas esotéricas de la voz del silencio y tengo tres para ustedes de, de todas las que están, uh, Una de ellas Alaya y la relación con Alaya, para entender por qué entre más interiorizamos más nos universalizamos. Ese es el misterio 1, la instrucción una. La segunda es la antacarana, ¿verdad? Y la tercera que vamos a ver es la, los tres cuerpos: Nirmanakaya, Sanbogakaya, Dharmakaya. Sin entender es, esas tres instrucciones esotéricas, estamos perdidos en el mundo místico del fragmento tercero. Entonces, el antacarana es lo siguiente: fíjense bien. Cuando busquen en la doctrina secreta el, en, 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 creo que en el volumen quinto o sexto donde están las instrucciones uh, al grupo interno en la mía dice es el puente ideal que une el, la mente inferior con la superior en la de inglés dice es el puente imaginario ¿no les parece que hay una diferencia? ideal, imaginario así que cuidado con esa traducción cuidado, cuidado con esta traducción como nos dice Blavatsky es un puente ilusorio que la, que la mente, o sea, el gran misterio de la cuarta, uh, de la cuarta raza raíz, digo, la cuarta de, de, del ser humano, por decirlo así, vamos a hablar más fácilmente, el ser humano, la, el misterio más grande del ser humano, nos dice Blavatsky, es que el principio mental se desdobló, se desdobló. El ser humano tiene ese esa mente, ese principio, mente superior, mente inferior, por un puente. Y hay un puente antacarana. Ese es el misterio. Y el trabajo de nosotros, si nos queremos realizar y superar la vida humana, es volver al, al estado puro de la mente, donde, donde sanamos ese puente y tenemos de nuevamente un principio uno. Y entonces somos 10 porque esa es la característica del Dianchohan, de, de, del Buda. Y ahí hacia eso vamos. Muy difícil de hacer, pero hacia eso vamos. Entonces tenemos que caminar por ese puente. Ese puente está construido. Si lo enlargamos en, en es porque la distancia del men, de la mente inferior a la mente superior se hace tan grande que la mente inferior se vuelve un tirano, libro octavo de la República de Platón. Y, y ahí estamos perdidos si los acercamos y acercamos estamos cada vez más iluminados es un puente ilusorio estamos trabajando las nubes los problemas y eso lo vamos a ver con más detalle y eso es lo que quería decir en este momento es un puente necesario en, la, en el momento evolutivo del ser humano porque este es el momento evolutivo del manas que se desdobla si encuentra un extraterrestre y tiene mente, y es, es, y es ser humano, por decirlo así, tiene antacarana. Y ahí nos podemos comunicar muy bien. ¿Te gusta el chocolate? Es la primera pregunta. A la, a la ¿Qué te gusta? ¿Qué comes? ¿Qué, qué? Porque tiene antacarana, ¿verdad? Tiene mente inferior. Entonces, ya vamos a ver, y te quiero a, a, a diferir la, la respuesta completa porque vamos a dedicar las 10-15 minutos a ver los diagramas. Las imágenes que presentó Blavatsky para estudiar Antacarana, que es la instrucción más necesaria para obtener la iluminación y la, re y la renunciación. Es una instrucción esotérica, la vamos a dedicar en el domingo. Gracias. Ruth Sáenz Luna eh, dice: ¿Por qué se despiertan los iris inferiores en algunas personas si no son deseables? Tenía entendido que se despertaban cuando las personas empezaban a evolucionar espiritualmente. Bueno, eso lo, lo explica Patanjali, que hay muchas maneras por qué se despiertan los siddhis, pero en líneas generales, los siddhis son partes de nuestra de nuestra evolución humana, son partes de nosotros y, 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 y se despiertan y ellos se despiertan. Pero cuando no pero nos dice la, nos dice la voz del silencio cuando nos aplicamos a concentrar ahí sale automáticamente si no están despiertos todavía ya están despiertos en nosotros no estamos no nos hemos dado cuenta el que no se ha dado cuenta están ahí no importa el que se da cuenta que tiene sídis inferiores y no los quiere <coughs> entonces tenemos un problema qué hacer con ellos Blavatsky nos dice, deposita esa energía en el corazón, pero el corazón tiene que estar puro. Y eso fue despertado en vidas, en vidas anteriores, fue despertado a través de prácticas que uno hizo que no sabe que eran, prácticas que llevan a, la, a despertar los CDs inferiores, o a través de drogas que han despertado eso, enfermedades que han ca causado una química interna en el cuerpo humano. Recuerden que para despertar a esos sí, CV tenemos dos antenas, dos glándulas. Y todo esto actúa en nuestras glándulas, ¿verdad? Pituitaria y pineal. Entonces, todo eso es natural. El asunto es qué hacemos con ellos. Entonces, si nos molesta, hay que, hay que buscar a alguien que nos, que nos explique lo que dijo Blavatsky, que hay que llevar todas esas energías al corazón. Vamos a estudiarlo un poquito con. Con más detalle en una de las diapositivas, y, y qué hacer con esa energía una vez que la tenga. Es un camino, ¿verdad? Es un camino, el camino de los siddhis, de los chakras. Ese es un camino. Y Blavatsky le dijo varios sutras, varios, varios párrafos. Entonces, eso es natural, pero con cuando en el momento que entramos en el camino espiritual, salen y se, se da uno cuenta. Cuando nos concentramos, salen, se dan uno cuenta. Y salir es algo que siempre ha estado en nosotros, ¿verdad? Gracias. Pero eso lo vamos a ver con un poco más de detalle. Javier Hernández dice, en el momento próximo a la iluminación y a escuchar los lamentos humanos, la decisión de vuelta entiendo que es voluntaria. Entonces me parece que se queda atrapado en un círculo. Si decido la iluminación, la obtengo mediante un acto egoísta. Y si retorno... Será siempre el eterno retorno. Puedes profundizar un poco en esto. Sí, cómo no. Y, y, y las palabras que usaste están adecuadas, uh, Javier. Son, son palabras muy adecuadas, pero esa no es la intención. La intención es que el ser humano en este en este momento evolutivo tiene que terminar su, uh, su vida dual mental y en esa vida dual mental nosotros causamos mucho daño, mucho dolor y, y mucho sufrimiento a, a, la, a nosotros, a la humanidad y a nuestro planeta. Eso, eso hay que ayudarlo. Y esa es la ayuda que ofrecemos cuando renunciamos. Entonces, bien, eh, todo lo que dices es muy cierto y todo es muy dificultoso. Queremos que todo el mundo se nos ilumine para que no haya sufrimiento. Eso es línea general. Sin embargo, al eliminar el sufrimiento, eliminamos el dolor, sanamos la tierra, sanamos a nosotros mismos y seguimos evolucionando. Esto no termina nunca, nunca. Por eso la idea del eterno retorno es muy cierto, pero no termina nunca. Nunca termina este eterno retorno. Porque inclusive si nos iluminamos, lo que hacemos es estar en un estado de absorción con Alaya. Y eso lo vamos a ver más de, con más detalle después hasta que nos toca volver. Y cuando nos toca volver, es la siguiente supraza raíz, que no es muy lejos, porque vamos a dormir, no pasa el tiempo, no hay espacio, no hay tiempo, y vamos a volver. Entonces, eso, esa evolución es poquito a poquito. Muy poquito a poquito. Y siempre hay un, hay un retorno. El retorno de los Nirmanakayas no es un retorno en el decir de que, oh my God, oh Dios mío, volver a encarnar y volver a estar con un niño y tener otra mamá como la que tuve yo y ir a la escuela. Eso no es así, porque el Nirmanakaya no reencarna. El Nirmanakaya está después de la muerte en su cuerpo Nirmanakaya haciendo lo que el Nirmanakaya hace, ¿verdad? Ayudando a la humanidad, los santos, los bodhisattvas, etcétera, ¿verdad? Hay un cierto tipo de personas que reencarna y, y eso a, a, a su propio escoger, etcétera. Esta parte esotérica es muy compleja, muy, muy, uh, muy bella. Está bastante mejor explicada en, en el misterio del Buda. ¿Verdad? Esos artículos de Blavatsky que están en, en la doctrina secreta uh, <coughs> o, o, o en los Collected Writings. En otras palabras, sí, es un trabajo muy largo. Sí, no se puede evitar. Sí, es una peregrinación obligatoria. Sí, todo lo que hagas está bien de todas maneras, porque nos vamos a morir y vamos a tener nuevas oportunidades. Sí, tenemos una personalidad que la hemos tallado con, con nuestros escandas. Sí, las tenemos que, que usar. Sí tenemos que eliminar la antacarana, sí tenemos que, que estudiarnos a nosotros mismos, ayudar al prójimo y hay que tomar la decisión. De, in, independientemente de la decisión, vamos a seguir peregrinando. Es obligatorio. Gracias. Victoria España dice, ¿el término alaya es equivalente a budí? Ah, es equivalente como analogía al budí. Porque fíjense que la tercera proposición fundamental nos dice la identidad fundamental del bouddhi, del alma, de todos nosotros, con el alma universal. O sea, eh, eh, eso, eso es parte, lo, lo tengo parte, la explicación completa, parte de, 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 la, de las diapositivas el domingo sobre las... La, las ideas esotéricas en la voz del silencio recuerden son alaya antakarana y las tres vestiduras eso es muy importante por qué porque alaya nos va a dar el punto de partida del ser humano y el punto final y los puntos intermedios cada vez que estamos en absorción en la unidad estamos en alaya hay que saber de dónde venimos a dónde vamos y cuál es esa atracción magnética hacia la casa de donde vine, venimos, ¿verdad? Ese es el, el primer esquema de evolución amonádica, no, nos lleva hacia eso. Pero en cada parada, so, estamos, que es un mambántara, digo un pralaya una obscuración, o un nirvana o un moksha, esa, somos uno con alaya. Pero tengo más sobre eso, ¿verdad? Sobre todo esto tengo más. Y, y esto es una, un preámbulo a eso. Gracias. Victoria, hay mucho más de esto, ¿no? Me perdonáis un segundo, yo tengo que marcharme, te quiero agradecer tu esfuerzo y bueno, vosotros seguid, seguid con vuestras eh, preguntas y nos vemos mañana, ¿vale? Gracias. Gracias, gracias a ti por hacer esto posible, por la invitación. Eh, Martín, no sé si tienes prisa, pero eh, quedan... No, no, no Quedan problemas. Sí, sigue, sigue, sigue. Quedan muchas preguntas. Todavía. Mira, no, dale, Rafael, dale, dale, dale. Rafael Enrique Martínez Leiva dice: Comentaste que el manas inferior es el manasaputra del manas superior. Pregunta: ¿Manas en sí mismo podríamos decir que es el manasaputra de Mahat? Ok, a, a, disculpa, no quise decir que manas inferior al manasaputra. Por eso es muy importante las preguntas y respuestas. Como uno habla de, a veces de una manera muy mecánica, salen cosas uh, atrofiadas y, y, desa y desastres. No, el <coughs> disculpe, el principio manásico, el manas, está representado por los manasaputras. Lo que hacemos nosotros con ese principio, ahora ya como aspecto humano, no como principio cósmico, es que la mente humana ahora como mente se divide en dos, superior e inferior. Y, y, esa, y esa, esa fragmentación, esa dualidad está atravesada o, o es por la formación de la antacarana. Eso es lo que quise decir. Y por supuesto, cuando Blavatsky nos dice, en, 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 en la parte de la doctrina secreta de la evolución uh, triple de la naturaleza, nos dice que la... Exactamente esas palabras, ¿verdad? Que, que el principio intelectual están representados por los Manasaputras. Y por supuesto, los Manasaputras son superiores, una jerarquía superior a la humanidad y están más cerca de Alaya, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero lo que yo quise decir es que, que, que nuestro principio mental está representado por los Manasaputras, no la mente humana. La mente humana ahora es dual y, y, y está separada por el, por el antacarana. Gracias. Mirce este, este Ufanti dice, eh, quisiera que me explique los últimos dos escandas. No los conozco. Eh, gracias porque me ayuda mucho a reconocer eh, mi devoción. Claro, y, y eso lo vamos a, a estudiar un poquito más mañana, en la mañana. Pero fíjense bien, hay que pensar dentro de uno, cuando uno ve el alma de uno, ¿qué es lo que me impide tener compasión por el prójimo? Compasión por uno mismo, por el prójimo y por el planeta Tierra donde yo vivo. ¿Qué, qué es lo que nos impide? ¿El cuerpo físico? Quizás. O sea, lo que les quiero decir, cuando uno va al, al detalle, de, de por qué se siente separado del prójimo y e inclusive de sí mismo de creer que mi mente inferior es la realidad y creer que yo estoy separado de ti y que todos nosotros estamos separados de todos nosotros y que estamos separados de alaya esos son los nuevos escándalos y esa separación me impide me impide armonizarme a mí mismo con la idea, y recuerden, la idea no es concepto, la idea es platónica, que es una necesidad del cosmos para que trabaje. Eso es lo que significa la idea en Platón. Las necesidades del universo, los planos del universo, los esquemas del universo, para que haga un plan divino, para que sea de, de esta vez. Entonces, la, la, para que el plan divino se realice en mí. Entonces, entonces, el... El secreto de esto es, y por eso viene la pregunta, el poder ver en uno cuándo comenzó esa separación, ese sentido de separatividad entre mí, y tú y, mi, <laughs> y, y, y yo y el alma universal. Vamos a encontrar dos cosas. Primero, la base es la ignorancia, y eso ya lo sabemos. Segundo, vamos a encontrar que hay dos escandas que están trabajando independiente de sí mismo pero nos están moldeando y separando cada vez más y más y más hasta que le pongamos el freno y, y, y ahí viene entonces el estudio interno y el, y, el, y el estudio interno es la aplicación de nuestro poder de concentración para entender lo que es la armonía interna y el principio manásico y la unión con Alaya y ahí sale un mundo místico extraordinario. Todo se abre como un, un loto. Y, y, y es muy bello. Uh, para mañana vamos a tener más sobre eso, porque vamos a, 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 voy a explicar estas dos uh, con detalle. Pero sí, eh, tomaste un detalle en esa pregunta que es sumamente importante para el trabajo diario. Para el trabajo diario. Y pregúntate, y, pregunte, y nos tenemos que preguntar. ¿Cuándo comenzamos a vernos diferente que el otro? Y vamos a ver que las primeras, uh, que precisamente en esta diapositiva, ¿cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que mi forma la tomé como realidad? ¿Cuándo estoy oyendo esos sonidos que los creo que son reales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuándo, no, ¿cuándo selecciono a qué grito, a qué dolor? ¿A qué sangre? ¿A, a, ¿A qué auxilio oír? Porque uno escoge a quien ayuda. Etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Gracias por la pregunta. Y todas son muy buenas. Todas. María de Jesús Gallastegui dice, de la mente inferior por el magnetismo de Alaya. Dice, es por eso que HPV da tanta importancia a la actividad de la mente durante todo el día es domesticar la mente para que vibre de una forma precisa. ¿Puedes ampliar esto? Sí, y, y yo me he dado cuenta que hay muchos de nuestros uh, conferencistas que básicamente este es el tema que, que nos dedicamos y es muy importante, ¿verdad? Eh, lo que somos es la mente y esa mente está dividida y tenemos vislumbres superiores y, y mucho inferior. En 24 horas al día... ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo le dedicamos, o mejor dicho, la mente inferior es la que manda? ¿Y cuánto tiempo al día la mente superior manda? Es por la concentración y los trabajos de servicio, estudio y meditación, ¿verdad? Que es lo que siempre decimos en Teosofía, el estudio, la meditación y el servicio, que le robamos a la mente. Uh, inferior, tiempo para explorar el camino hacia la mente superior, porque son prácticas espirituales, ¿verdad? Y místicas que hacemos y, y, y avanzar en el camino. Entonces, de las 24 horas al día, el tiempo que le dedicamos al estudio, a la meditación y al servicio es el tiempo que le dedicamos a la práctica. Y es, es hay que un, hay que hacer un esfuerzo tremendo. ¿Verdad? Porque la pereza humana, la falta de la voluntad para concentrarse, para respirar normalmente como se requiere, para tener una postura. Porque mira, yo he yo, yo estado en grupos y a mí mismo me pasa que tengo una postura buena, comienzo con mi respiración fabulosa y a los dos, tres minutos bueno, Dios mío, pero si ayer me pasó esto y ahí perdí la postura, la respiración, la concentración, la mente, perdí todo. Entonces, esas son, eso son nuestras prácticas. Entonces, Plavatsky le dedica muchísimo a esto porque esa es nuestra realidad. Ahí es donde nosotros vivimos. Y la voz en silencio es para mostrarnos que, si bien ahí vivimos en la mente inferior, cómo controlarla, ¿verdad? Cómo educarla, me gusta más la palabra educación, cómo controlarla, cómo adiestrarla como un caballo, ¿verdad? Amaestrarla. Y cómo entender y activar, ¿verdad? Los siris superiores, la mente superior. Que entendamos más, que pensemos mejor, aprendamos a concentrarnos, que, nos con que contemplemos y concentramos a voluntad. No espontáneamente, que todos los tenemos todos los días. Pero hay que darse cuenta y hay que tener maestría sobre eso. Gracias. Y pueden seguir preguntando, las más personas, digo yo, ¿no? Si, si quieren seguir en, en este tema hay más hay más preguntas sabía Guitar claro. pregunta dice una vez que se despierta y se ve que toda esta manifestación es una ilusión un sueño la compasión se puede entender a ayudar a despertarse de este sueño de manifestación y comprender que el sufrimiento es parte de este estado de estar dormido y tomar como real lo que es parte de este sueño. ¿Esta es la pregunta? Eh, sí. Ok, Para resumir, okay gracias, gracias. Te diría eh, que cuando se despierta se mm. ve que toda la manifestación es una ilusión. Entonces, la pregunta sería, eh, eh, también hay que comprender que el sufrimiento es parte de este estado de estar dormido. Y se toma como real lo que es parte de este sueño. Claro. Todo lo que hacemos en esta vida es parte del camino. Y estoy diferenciando el camino del sendero por ese mismo, por ese mismo detalle. Yo llamo al camino todo lo que hacemos o retras, re, retrocedemos, avanzamos o, o caminamos lateralmente o retrocedemos, porque uno retrocede a veces, ¿verdad? Como nos dice Blavatsky, no dejes un vicio porque se te cae la escalera, se te rompe la escalera y caes en, en el. No vamos a repetir eso ahorita. Pero bueno, eh, eh, sí, el, en el camino todo ocurre y es parte del ser humano. Y ahí vienen el dolor, el grito, la, el sufrimiento, la sangre, las lágrimas. Uh, probar y, y probar y probar y practicar y practicar y practicar. La voz del silencio también nos muestra que llega un momento donde una persona, dándose cuenta de que ese es el camino, ve que hay un sendero espiritual. Y en ese sendero ya es más dirigido. Todos los elementos del camino están en el sendero, ¿verdad? Uno no se puede olvidar de ser cívico, de ser ético, de ser moral. No se puede uno olvidar de cómo respirar, de cómo abstraer traerse de los sentidos, de, de cómo sentarse, ¿verdad? De cómo trabajar a uno mismo, de cómo actuar en la familia, responsabilidad social, ética, de, 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 de no echar tóxicos en la, en la naturaleza. Todo eso es cierto. Todo es la vida. Todo eso es la vida. Pero cuando llega un, a un despertar espiritual y a uno ya está direccionado en ese sendero, ¿verdad? ya consciente aparece algo diferente está la devoción al deber está la iluminación de esa virtud en el cual uno dice lo debo hacer no por ganar méritos no por estar a los pies de, de Dios, no porque me gané el cielo, no por un, un, un uh, cualquier otra cosa que no sea por la compasión en sí misma que no sea como dijo Platón por la bondad en, por el bien en sí mismo lo hago porque eso es lo que es el camino divino y ahí comienza a aparecer otras ideas más espirituales empieza uno a, a, a iluminarse porque porque no teniendo tanto el, el, el control de la mente inferior habiéndole uno ya a, practicado suficientemente la concentración, el servicio y el estudio, ¿verdad? La meditación, como se dice, y, y, y ya que, reduciendo el antacarana hasta que solamente se oiga la compasión por el ser humano. Y en ese momento uno escoge el camino. Pero sí, todo lo que uno hace, deshace o no hace, en otras palabras, las tres gunas, ¿Verdad? Sadhva, tamas y rayas. Lo, lo que uno hace, deja de hacer o no hace, etcétera, o deshace. Todo eso es parte del camino. Y ese camino puede ser largo o puede ser corto. Depende de cuando uno se despierta. Por eso hay que dar este germen del camino espiritual a todo el mundo, para despertar a la gente. Gracias. Gracias. Eh, si os parece... Eh, hago una última pregunta porque quedan muchas y eh, te las paso luego por correo, Martín. Y en todo caso, no? mañana, eh, te no? las preguntas que te envíe por correo, pues tú mismo. O, o, o si me das la, la, el, el, la, el correo electrónico, yo se las puedo contestar con tiempo al, al, que, le al que me pregunte. Vale. Eh, mira, la última pregunta por hoy sería de Isabel Tribo: Dice, ¿Pueden los seres más evolucionados que nos precedieron? ¿Haber tenido alguna influencia en nuestro trabajo para evolucionar? O sea, ¿tú crees que la pregunta es acerca de que nos ayudan? La pregunta es esta. ¿Pueden los seres más evolucionados que nos han precedido haber tenido influencia en nuestro trabajo para evolucionar? Ok. Todo lo que hacemos está ligado, ¿verdad? Todo, 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 todo está ligado. Todo está, es una concatenación de causas y efectos. Todo lo que hacemos en el universo es producto del universo anterior. Esta Tierra es producto de la Luna, de la cadena, no de la Luna, de la cadena lunar. Todo está unido, ¿verdad? Y, y ese es el problema de atabada, de no verlo, que todo está ligado. Nuestro trabajo es... Exactamente entender que todo es uno y lo que hacemos mal hay que limpiarlo, ¿verdad? Lo que hacemos bien hay que preservarlo y mejorarlo, porque todo es uno. Y lo que hacemos nosotros vibracionalmente va a estar en la luz astral. Y esa luz astral, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué, qué hacemos con, con todas esas vibraciones que dejamos en la luz astral? ¿Se la dejamos a los animales? a las plantas, a, a, las, a las, las, dejamos para que cuando este planeta, como la luna, reencarne en el siguiente planeta, se las lleve con ella, ¿verdad? Como nosotros hacemos con nuestras vidas pasadas. Recuerden la analogía. Así como el ser humano nace, muere y reencarna, un planeta nace, muere y reencarna. Ahí vamos juntos. Entonces todo, todo está unido. El no verlo es no despertar a estas dos nuevas escandas. Esos escandas. Yo los llamo esotéricos. La, la, la ilusión, o, o digo, el, el, el no entender que todos somos uno y que, que esto, y que somos uno con Alaya. Esto es tan importante. Ahí está toda la ignorancia de, de nosotros, ¿verdad? Que nos impide, que nos impide movernos al siguiente peldaño. Entonces, sí, sí. Lo que ellos hicieron lo estamos pagando nosotros. O o nos está ayudando a nosotros lo que nosotros estamos haciendo en este momento estamos ayudando y, y, de, y destrozando o en forma neutral al planeta Tierra a nuestras familias y a nosotros mismos no es cierto todo está con, concatenado y cuando nos quitemos estas dos estas dos escandas acalladitas y Tabada, se nos va a abrir un, un, un ojo débico que vamos a ver tanto tanto, tanto, tanto. Y esa es la diferencia esta, entre estar en el camino y estar en el sendero. ¿Siguiente? Oh, esa era la última. Ya está. <coughs> Mañana nos vemos. Eh, Martín, muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Mu muchísimas gracias. Y, 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 y aquí a la orden, como voy a hacer stop sharing, Ramón. Y así Bien. les veo la cara una vez.